Hola, ¿cómo estáis? Otra vez aquí grabando un audio de historia, historia de España. Vamos a empezar en breve. Lo primero, los comentarios, que luego se borran, pero bueno, para un poco las cuatro noticias que hay, ya digo, va a ser muy breve para empezar rápidamente el audio. Primero, hay una nueva aplicación que es Google Podcast, que para teléfonos móviles se puede habilitar para escuchar los audios. Es una aplicación muy sencilla, no tiene publicidad, yo la veo muy recomendable para Android. Realmente, pues la veo ideal, realmente, por la sencillez y por la funcionalidad. Y ya digo, para Android y para Apple, pues iTunes, sin duda. Son las recomendaciones que os hago para que escuchéis los audios de una manera, bueno, pues sencilla y sin complicaciones. Está haciendo unos retoques en la web para que desde los móviles, teléfonos móviles, sea más fácil funcionar y escuchar los audios. Y bueno, más cositas. A ver, lo de los viajes. Muchos de vosotros me habéis pedido rutas y que os organice viajes. Vamos a ver, voy a decir muy rápidamente, aunque ya hablaremos de esto en un futuro, porque cuando se acerque el mejor tiempo y se organizan los viajes. Ya sé que esto a muchos no os interesa porque no podéis asistir a los viajes, pero bueno, os robo un minuto solo. Es una actividad pensada para contactar entre nosotros, con los oyentes. Es decir, no es una agencia de viajes, aunque realmente haya tenido que organizarla así, ¿no? Porque legalmente os he comentado alguna vez que estaba obligado a hacerlo. Entonces no organizo nada ni hago nada, simplemente organizo viajes para veros a vosotros, para viajar juntos y para pasarlo bien y para tener un contacto, con todos los que estáis ahí detrás y una ocasión de conoceros. Simplemente es eso, no se organizan los viajes ni nada. Por eso, ya digo que es una continuación del podcast, una continuación de esta actividad para pasar un día juntos, salir libre y ver cosas y pasarlo bien. Ya digo, repito que me da pena que muchos no podáis existir por vuestra lejanía, pero bueno, que sepáis que existe y es también a mí me vale mucho para conoceros y saber un poco lo que pensáis de esta historia. Ya digo que a partir de primavera empezaremos a hacer viajes, pero bueno, la idea sobre todo es para mí pasármelo bien, como ahora cuando grabo estos audios. Es decir, yo es una actividad que me apetece hacer, que me lo paso bien, con lo cual, pues ya digo, mientras esto siga ocurriendo, seguiremos adelante. Si queréis prescribiros para recibir información, que hace mucho tiempo que no mando, por cierto, pero bueno, mandaré, hay una en el apartado de viajes de la web, hay un apartado que pone prescripción, bueno, ahí os dejáis simplemente vuestro correo electrónico, nada más que eso, no hay que dar más datos, y ya queda registrado vuestro correo para mandaros la correspondiente información cuando proceda. Entonces ya digo, repito, no, esto es una actividad de agencia de viajes como tal, no, simplemente es una excusa para conocernos y pasarlo bien. Y como comenté en alguno de las entradas anteriores, solamente se salen unos cuantos sábados durante los meses de buen tiempo, para que no haya frío ni haya calor. Y bueno, cuando acabe todo eso este año, a ver si puedo compensar tan poca actividad con todos los gastos que conlleva mantener con todo lo que conlleva mantener abierto el negocio todo el año, digamos, pues autónomos, seguros, pagar la gestoría, es decir, un montón de gastos fijos que se van pagando, ya digo, sin actividad, porque solo salimos durante los meses de buen tiempo. Pero bueno, vamos a ver si, como comenté en su día, no, mientras no me cueste dinero, seguiremos adelante y me apetece mucho seguir viéndoos y disfrutando de nuestra historia por ahí, por los campos de Dios. Gracias por los correos, muchas gracias por los correos, muchas gracias por el contacto personal, siempre lo digo. Hay correos que son maravillosos, estoy conociendo gente magnífica, de todo tipo, de toda procedencia, de toda profesión, de todo tipo de proposiciones. Por cierto, el otro día, hablando de proposiciones, me escribió un correo un oyente, un amigo nuestro, Andrés Cañadas, que es nada más y nada menos que es mago. Entonces me lo comentó, José Carlos, te escucho tal, gracias por tal, en fin, los correos típicos cariñosos que todos mandáis, y me dijo, si quieres, actúo esta noche en Madrid, si te apetece, si te gusta la magia, pues vente a ver. Joder, yo, vamos, encantado de la vida, porque yo la magia me apasiona. Y fui a ver a Andrés, y magnífico, bueno, me comentó allí por los sellos que escuchaba. Es muy gracioso, ¿no?, ver al mago que está actuando, y cuando te deja de actuar te comenta que está escuchando el audio de Isabel de Castilla o el de la Patagonia o el que proceda, ¿no? Es bastante curioso esta relación, ¿no?, que se crea con los audios y con gente de todo tipo. Ya digo, un mago que para mí los magos son auténticos artistas y me encanta su actividad. Por cierto, Andrés Cañadas está situado en Madrid, pero tiene una página web que se llama andrescañadas.com. Y si alguien tiene un cumpleaños, un evento de empresa, una fiesta, un cóctel, lo que sea, pues ahí tiene la posibilidad de llamar a Andrés para que, no sé, no tengo ni idea de los precios ni nada, por supuesto. Yo estas cosas las hago por mi cuenta y un poco promocionar a la gente que conozco. Es un chaval majo, un chaval con mucha gracia, es un mago, tiene su parte de, ya digo, de monólogo, es decir, una actuación muy maja y muy, muy simpática. Yo me lo pasé muy bien. Y nada, pues
Os digo esto para que sepáis de él. No te digo que no me saco nada de esto, evidentemente, pero me gusta un poco fomentar el trabajo de la gente más cercana. Gracias por los donativos. Muchas gracias por los donativos. Ya os digo que este audio no lleva ninguna publicidad ni ningún ingreso bajo ningún concepto por nada. Y bueno, repito que estas entradas luego las borraré. Y comento casi siempre lo mismo porque se incorpora gente nueva y bueno, me interesa que sepáis un poco las noticias de los audios y tal. Como siempre, estamos en Facebook, allí, bueno, poco me vale para, ya digo, como foro, y para saber un poco qué tipo de gente escucha, la procedencia, el sexo, la edad, decirme un dato muy interesante, que, bueno, y cualquier correo dirigido al podcast, pues info@memoriasdeuntambor.com. Ahí está el correo, me podéis escribir lo que queráis y os contestaré sin ningún tipo de problema. Vámonos con la Segunda República y la Revolución de 1934. Casi nada al aparato. Un audio, bueno, pues como uno, como otro más. No os penséis que, bueno, ahora se me han cruzado los cables y voy a hacer este. Simplemente porque, bueno, me apetecía y ha llegado el momento de hacerlo. Pero no digo sin ningún tipo de motivación extra ninguna. Para que es un tema, como está tan candente la política y todo está... Estos rollos que tenemos en la cabeza últimamente, pues parece que puede ser algo diferente, pero para nada, es historia de España y algo que ocurrió. Y bueno, vamos a hablar de ello con normalidad, con tranquilidad y sobre todo aprender un poco de esto para, bueno, para digamos, enlazarlo con el siglo XIX y con la historia actual que tenemos, ¿no? Es importante saber lo que ocurrió en esta época como en cualquier otra época de la historia. Y nos metemos ya con el audio número 65. Memorias de un tambor. Hola. Bueno, pues comenzamos con la introducción histórica. Vamos a ubicarnos a ver qué pasa con la Segunda República, cómo se llega aquí, aunque ya digo, falta el audio de Alfonso XIII, que aún no se haya hecho. Entonces voy a dar una breve introducción a la época de Alfonso XIII y anterior, que hemos ya tocado en algún podcast anterior de Alfonso XII, para encarrilar este audio y poco saber de qué va la cuestión, por si alguien lo escucha suelto, pero que sepáis que bueno, que esto se tratará con bastante profundidad en otros audios en la época de Alfonso XIII. Vale, pues comenzamos. Vamos a hablar de aquel audio que hablábamos de la Primera República Española, que bueno, que prácticamente tiene un año de vida, 1873 a 1874, con el ascenso al trono de España del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Entonces, ahí comienza una época de la restauración borbónica, es decir, se restaura la dinastía borbónica en España. Esto ocurre en el año 1875, ya comenzando el último cuarto del siglo XIX. Entonces se redacta una constitución, la constitución del 1876, se cierran las guerras carlistas y comienza el turnismo, aquel turnismo en el gobierno, que hablamos que era, bueno, un turno pactado entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, en este caso de Cánovas y Sagasta, gracias, bueno, pues a una manipulación y compra de votos obvia, como hablábamos, ya digo, en el audio de Alfonso XII. Con Alfonso XII finalizó la Primera Guerra Cubana, que duró 10 años, del 68 al 78, 1868 a 1878, que se saldó con una victoria, bueno, para las tropas de Alfonso XII. El reinado de Alfonso XII va a finalizar en el año 1885, cuando muere.
y muere dejando a su mujer embarazada, es decir, embarazada del futuro Alfonso XIII. Su esposa, María Cristina de Habsburgo, embarazada, ya digo, muerto su esposa Alfonso XII, bueno, pues lo que va a ser, va a dar a luz, ya digo, un hijo póstumo de Alfonso XII, y va a ser la que se va a ocupar de la jefatura del Estado como reina regente de este niño recién nacido hasta que este Alfonso, que será Alfonso XIII, llegara a la mayoría de edad. Es una regencia más de todas las, como las que hemos hablado en varios audios. En los años de esta regencia de María Cristina, ya digo que ese tema, repito, no lo hemos tocado todavía, lo tocaremos, empezó la Segunda Guerra Cubana, que va a acabar en el año 1898, que acabó con la pérdida de Cuba, con la ayuda de los Estados Unidos a los insurrectos cubanos. España va a perder en este año, en el 98, los tres últimos territorios de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hecho que tuvo, pues, un fuerte impacto psicológico en la población española, ya digo que es otro audio que tenemos que hablar, desastre del 98. Tiene un fuerte impacto psicológico, como hemos dicho, en los españoles, y también va a comportar una crisis tremenda política. Alfonso XIII, repito, hijo póstumo de Alfonso XII, juró el 17 de mayo de 1902, ya estamos en el siglo XX, ante su madre María Cristina de Habsburgo, la regente, la Constitución de 1876. Siempre hago esta pequeña aclaración: María Cristina de Habsburgo no se puede confundir con la regencia de María Cristina de Borbón, que era la esposa de Fernando VII, que hay dos regencias de María Cristina, siempre lo comento para no equivocarnos. Esa regencia, que es la de María Cristina de Habsburgo, repito, ya entramos en el siglo XX, y la otra, María Cristina de Borbón, que es la, repito, mujer de Fernando VII, y va a ser regente hasta que la hija Isabel II, de la que ya hemos hablado en un audio anterior, llega a la mayoría de edad. Bueno, pues el rey, Alfonso XIII, ya digo, vamos a verlo muy por encima porque lo trataremos en otro audio, el rey comparte el poder legislativo con unas cortes que son bicamerales. Se van a celebrar 9 elecciones durante el reinado de Alfonso XIII, casi nada, en el 1903, 1905, 1907, 1910, 1914, 1916, 1918, 1919 y 1920. Hay que decir que desde 1890 existía ya el sufragio universal masculino, solo masculino. Los resultados de las elecciones siempre daban, como hemos hablado, un mayor número de escaños al partido que las convocaba. Había una serie de trucos y de historias para que este turnismo de unos y otros, bueno, pues fuera una vez tú, otra vez yo, y hubiera una estabilidad en el gobierno monárquico. ¿Qué pasó? Pues que el descontento del pueblo a causa de la guerra, sobre todo del RIF, la guerra de Marruecos, va a desembocar en revueltas. La más grave va a ser la famosa Semana Trágica de Barcelona, que se produce en 1909. Es un clima muy, bueno, muy difícil que se vive en España estos años, no hace falta que os lo comente, ya hablaremos de ello. En 1912 es asesinado José Canalejas, que era el tercer magnicidio entre aquellos años. Ya habían matado a Prim y a Cánovas. A partir de 1914 comienza la crisis de la monarquía de Alfonso XIII. Se van a descomponer los dos grandes partidos que estaban turnando, en los partidos que se había apoyado la restauración desde que llegó Alfonso XII al reinado, y se van a fragmentar, se van a dividir y van a dar lugar a gobiernos ya muy inestables. Durante el reinado de Alfonso XIII también se produce la Primera Guerra Mundial, importante. Primera Guerra Mundial que empieza en el 1914. Bueno, España va a ser neutral en este conflicto, como todos sabéis. Va a favorecer, desde luego, el crecimiento económico al estar España, ya digo, a ser neutral en la Primera Guerra Mundial. Pero se va a producir una huelga general en 1917, provocada a raíz de la escasez de productos básicos en España. ¿Qué pasaba? Bueno, que los empresarios vendían los productos que salían de nuestro país a un precio muy elevado en los países que estaban en guerra. En la Primera Guerra Mundial les interesaba, había mucha demanda de productos, bueno, de un país que era neutral, que estaba con posibilidad de producir. Bueno, pues esto se vendía muy caro al mercado internacional y esto creaba un desabastecimiento en el mercado nacional y a la vez un encarecimiento de precios. Esto produce una crisis, una huelga general en el 1917. El presidente en 1921 es Eduardo Dato y también es asesinado. Fijaos lo tremendo de esta época y la violencia que se vive a todos los niveles. También coincide en 1921 un hecho importantísimo en la historia de España, que es el desastre de Anual. El desastre de Anual donde una serie de circunstancias de corrupción, de mala organización, de deterioro de las instituciones en general y el ejército entre ellas, hacen que este desastre humanitario realmente, ¿no? Porque se calcula que morirán más de 10.000 hombres, fueron masacrados, ¿no? En el norte de África, pues hacen que se tambalee la monarquía en este periodo.
Hablaremos de anual en algún audio. Hay tantas cosas de las que hablar que si os fijáis vamos tocando, hablaremos, espero que sí, que dé tiempo a hablar de muchas cosas, pero hay que ir avanzando, como pasará ahora con la Segunda República. Nos quedaremos a veces en cosas, nos quedaremos cosas en el tintero, porque si no estaremos hablando, si cada tema colateral le damos un poquito de aire, este audio podría durar por lo mejor 10 o 12 horas. Bueno, pues como decía, hubo grandes protestas ante el tema del desastre anual y la guerra de África, las levas, los reclutamientos, se pagaba, había los más ricos que eran exentos de ir a África, es decir, todas estas cosas que más o menos os suenan. Esto ocurre ahora mismo a principios del siglo XX. Y bueno, con el desastre anual se hace un expediente para pedir responsabilidades a los culpables o responsables de este hecho, ¿no? De este hecho tan, tan trágico, ¿no? Que supone las vidas que se pierden en anual. Entonces, este expediente no llega a pedir responsabilidades a nadie. Es decir, nadie tiene que dar responsabilidad política, ni siquiera criminales, a la hora de responder por este hecho. Entonces, digo, las protestas se recrudecen. ¿Y qué pasa? Que ya la izquierda española, republicanos y socialistas, sobre todo, se apresuran a reclamar la salida de España de Marruecos. Un clima muy complejo. Después de esta comisión se encarga una comisión al Congreso, con los diputados, y es encargada para, bueno, a ver qué pasaba, qué pasó en anual. Y cuando se ha hablado siempre que Alfonso XIII puede estar detrás de como culpable de ciertas irregularidades, ¿no? A muchos niveles, que provocaron este desastre anual. Es decir, a veces por acción o por inacción, pero esto siempre se ha hablado, nunca se sabrá realmente. Pero el caso es que, fijaos cómo, cuando la comisión del Congreso va a emitir su informe sobre lo que ocurrió en anual y esclarecer este asunto, esto ocurre en 1923. Pocos días antes de la emisión de este informe, el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado y va a establecer una dictadura militar durante 7 años, la conocida como dictadura de Primo de Rivera. No solamente fue anual el informe anual, la cuestión estaba complicada, como digo, en la calle, la sociedad estaba absolutamente revolucionada, y este militar, este general, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado. Un golpe más en la historia del... Ya estamos en el siglo XX, pero bueno, como veis, es un suceso de golpe de Estados y de militares que van y que vienen con es el siglo XIX y parte del XX. Entonces, Primo de Rivera, repito, del que hablaremos en el audio de Alfonso XIII en su momento, va a crear un directorio militar que va a estar entre 1923 y 1925, y luego un directorio civil que va a estar entre 1925 y 1930. Ya estamos en 1930. La oposición a esta dictadura de Primo de Rivera tenía una variedad de ideológica importante. Había conservadores, había liberales, había republicanos, había socialistas, había anarquistas y muchos intelectuales. El movimiento estudiantil estaba en contra de Primo de Rivera, evidentemente. Y hay incluso en el ejército hay un descontento que va creciendo ante las arbitrariedades que va cometiendo Primo de Rivera. Para adornar toda esta guinda, se produce el crash de la Bolsa de Nueva York en 1929, el famoso crack del 29. Los problemas económicos llegan a España con gran rapidez. Se extiende por todo el mundo, pero España los acusa especialmente. Esta crisis produce un gran descontento social, vuelven las huelgas y la oposición a la dictadura crece. Se devalúa la peseta, incluso. Es decir, esto ya se le presenta a Primo de Rivera ya como es un anciano, está enfermo, prácticamente no tiene apoyos sociales. Y toda esta situación le puede, y el 27 de enero de 1930, Primo de Rivera presenta su dimisión a Alfonso XIII. Que va a terminar su proceso como dictador. Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII, ¿qué hace? Pues nombra jefe de gobierno al general Berenguer. Y aquí se inicia, digamos, un periodo conocido como la dicta blanda. Es decir, la dictadura de Primo de Rivera, digamos, deja su secuela, pero es conocido, imagino, como la dicta blanda. Es decir, Berenguer va a levantar un poco el pie del acelerador y va a intentar volver a la situación previa a la llegada de Primo de Rivera. Esto va a ser prácticamente imposible porque el sistema está bastante degenerado y había poca confianza en la monarquía en sí, ¿no? Porque hay que pensar que Alfonso XIII apoya a Primo de Rivera en su dictadura, es decir, la monarquía acepta este golpe y va a convivir con la dictadura durante todos estos años. Hay otros problemas que nos comentaba, como el nacionalismo catalán, ya digo, la guerra del Rif, huelgas, crisis económicas, hambre realmente, ¿no? Que lo que hay en España, y una inestabilidad política tremenda. Entonces, cuando mira hacia la clase política, Alfonso XIII lo que ve es que, bueno, hay un resquemor y una desconfianza tremenda porque realmente el rey ha apoyado a Primo de Rivera durante, ya digo, esa dictadura. Alfonso XIII cada vez está más aislado y muchos militares empiezan a ver con buenos ojos la posibilidad de una república. Incluso la CNT, que ya hablamos de ellos en la Primera República, que es esa organización anarquista, ¿no? Obrera,
que estaba siempre al margen de todo, apoyó esta conspiración para traer la República, que no era realmente su modelo ideal de régimen, pero hasta la CNT lo apoyó. Es decir, hay un vuelco absolutamente antimonárquico por debido a todas estas cosas que hemos ido ahora repasando y hemos ido tocando por encima. Entonces los acontecimientos van rápidos. El 27 de agosto de 1930 se firma el Pacto de San Sebastián entre monárquicos que están defraudados por su propio rey. Por ejemplo, Alcalá Zamora es un monárquico defraudado. Luego también firman este pacto republicanos y nacionalistas. Incluso algunos representantes de los socialistas firman el Pacto de San Sebastián. Se crea un comité revolucionario que preside Niceto Alcalá Zamora, que era un republicano conservador, que va a organizar un movimiento antimonárquico. En diciembre de 1930 fracasó un golpe militar, una sublevación militar en Jaca, contra el rey, contra Alfonso XIII. Los líderes fueron juzgados y ejecutados, y el descontento crece, como podéis imaginar. El presidente de este gobierno, Berenguer, dimite el 14 de febrero de 1931 y va a dar paso a un nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar. Este Aznar va a convocar elecciones municipales en abril y la idea es ir volviendo poco a poco a la legalidad constitucional previa al golpe de Primo de Rivera. Pero esto es imposible. ¿Por qué? Pues porque la victoria en estas elecciones de abril, que son municipales, pero se toma como un plebiscito para monarquía sí, monarquía no, de Alfonso XIII, bueno, estas elecciones de abril del 31, la victoria es de los republicanos en la mayor parte de las capitales de provincia, y sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia también, y esta victoria de los republicanos antimonárquicos en las capitales, pues se considera un dato indiscutible de apoyo a la causa republicana y antimonárquica. Repito que lo vemos todo muy fácil, muy tranquilo, pero había violencia en las calles, había un clima de deterioro social importante, y fijaos cómo hasta qué punto, que cuando se produce el resultado electoral y llega el rey, los resúmenes de escaños y de, mejor dicho, de escaños, no, de concejales, porque eran elecciones municipales que se producen en abril del 31, pues a la vista de esto lo que hace Alfonso XIII es abandonar España y se proclama automáticamente la Segunda República. El último presidente, el almirante Aznar, que antes hablamos, de Alfonso XIII, textualmente lo que comenta es, dice, España se acostó monárquica y se levantó republicana. Bueno, pues repito, elecciones municipales que se realizaron el 12 de abril de 1931. Bueno, pues el 12 de abril elecciones y dos días después se proclama la Segunda República Española, 14 de abril de 1931. Hablaremos de esto de Alfonso XIII, digo, vamos a esto mucho, hay que hablar de muchas cosas de la época de Alfonso XIII para comprender, pero repito, hoy vamos a dejar un pequeño resumen hecho. Las palabras de Alfonso XIII, cuando se va de España ante la situación que se produce, son textuales y dice: «Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten, pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en una fratricida guerra civil». Bueno, esto, fijaos cómo estaba el ambiente de polarizado, que ya, y esto está empezando, que Alfonso XIII lo que hace es marcharse y para evitar, evidentemente, una confrontación entre sus partidarios y partidarios republicanos. Sin embargo, en estas elecciones, aunque se ha hablado mucho de ellas, realmente estas elecciones es la victoria de las candidaturas antimonárquicas o republicanas, no son tan importantes. Es decir, fijaos cómo en total hay más concejales, hay más votos a favor de los monárquicos que los republicanos. Es un dato que a veces no se sabe. Lo que ocurre es que en las capitales de provincia, que son los núcleos urbanos importantes donde se mueve todo el asunto, ¿qué ocurre? Que los monárquicos solo ganan en 9 capitales de provincia y los republicanos en 38 capitales, y sobre todo las más importantes. Con lo cual, bueno, ese espacio rural parece que no es de importancia y se toma la opción de Alfonso XIII de abandonar. La misma noche del 14 de abril, ya ese gobierno republicano de la Segunda República, que esto va rápido, en 2 días, esto es rapidito todo. El gobierno decreta una amnistía para todos los delitos políticos, delitos sociales y de imprenta, se establece la libertad de cultos, la libertad de creencias y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Rápidamente se forma un gobierno provisional que preside Niceto Alcalá Zamora, que es del partido derecha liberal republicana. Es decir, había muchos republicanos de derechas o conservadores, otro dato que también conviene tener en cuenta, y va a llegar hasta diciembre de 1931. ¿Qué ocurre? Bien, esto ya se da el paso, se ha proclamado la Segunda República y el ambiente social que no es para nada, no se calma para nada. Es decir, los anarquistas, sobre todo la CNT, empiezan a promover campañas, unas huelgas tremendas, hay enfrentamientos constantes con la Iglesia. La Iglesia, que hasta este momento ya ha jugado una situación de ventaja, evidentemente, empiezan los roces con el nuevo gobierno.
y empieza a aflorar ese anticlericalismo del que hemos hablado tantas veces y como ya viene, que viene de muy atrás. Y en mayo del 31, mayo de 1931, o sea, días después de la proclamación de la Segunda República, ya empiezan a saltarse iglesias, conventos, y empiezan a quemarse bueno, propiedades de la iglesia. Esto es un clásico, como podéis ver y como veremos en el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que la opinión pública católica, que era mucha y era importante, tenía su fuerza, bueno, pues se va a alejar desde este primer momento de este régimen republicano, que ve cómo se ataca al culto, a la iglesia, y no, y la república no hace nada por reprimirlo ni por evitarlo. Es un dato importante. Bueno, pues llegamos, bien, estamos ya, se ha proclamado la Segunda República, y vamos a, bueno, pues ya empezar lo que es el tema de hoy, es decir, cómo empieza el proceso electoral ya de las primeras elecciones de la Segunda República y cómo se va a llegar bueno, hasta la Revolución del 34, que es donde va a acabar hoy nuestro audio. Ya digo que hoy, en este audio, vamos a hablar de la Segunda República hasta la Revolución del 34, y en un siguiente audio hablaremos ya de lo que es del 34 al 36, cuando se produce el comienzo de la Guerra Civil. Bueno, pues aquí hasta aquí la introducción histórica, y ya empezamos a hablar de la Segunda República, de sus elecciones y, bueno, la composición y todos los procesos y cuestiones que se van a ir planteando. Bueno, pues la Segunda República convoca elecciones en el año 1931, el mismo año de la proclamación de la República, el mismo año, meses después del abandono de Alfonso XIII de España. Bueno, pues comienzan los preparativos para las primeras elecciones de esta nueva República, y la gente con mucha ilusión. Evidentemente era un avance, evidentemente era un paso adelante de modernización ideológica y de todo tipo, de buscar la igualdad, es decir, esto es lo que predican los líderes republicanos, y hay ilusión, evidentemente, en la gente, aunque la situación está caldeada, ya digo, porque el antagonismo no deja de aparecer en cualquier circunstancia. Se van a sustituir los distritos electorales por circunscripciones provinciales. ¿Para qué? Pues para evitar el caciquismo, aquello que hablábamos en el audio de Alfonso XII, creo que es en el Alfonso XII, las prácticas caciquiles, ¿no? Y sobre todo hacer más proporcional por provincias el número de electores y de candidatos. Se incorporan a las mujeres y al clero como elegibles, es decir, ahora se pueden elegir mujeres y sacerdotes, cosa que hasta ahora no se podía. Y se reduce la edad del voto de 25 años a 23 años. Importante esto en las elecciones republicanas del 31. Los resultados de estas elecciones van a dar una victoria importante y muy clara a la coalición de republicanos socialistas, en la cual hay integrados muchos intelectuales del momento: Unamuno, Gregorio Marañón, Sánchez Román, Ortega y Gasset, Madariaga. Es decir, toda esta gente apoyaba la República como cambio en este momento. Y el 14 de julio de 1931 tiene lugar la apertura de las Cortes Constituyentes. El presidente del gobierno provisional de la República va a ser Niceto Alcalá Zamora, y Julián Besteiro va a ser presidente de las Cortes. Ya son nombres que ya nos van sonando de una historia relativamente reciente.
Entonces se constituye una comisión para elaborar la Constitución y ahí empiezan ya a explorar los puntos de fricción con la cuestión religiosa, sobre todo la propiedad agraria. Hay muchos conflictos con la propiedad, es decir, había una tendencia de los de los nuevos republicanos a expropiaciones, a reparto del terreno de los propietarios de toda la vida, de los latifundios, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha. Y repito, la religión es otro factor de discrepancia. También se discute con importantísimo, el Estado autonómico, es decir, empiezan a aparecer la posibilidad de dar, salimos del siglo XIX de la fantasía romántica, entonces estamos en el XX con que las tierras españolas algunas se han creído, el romanticismo les ha llevado a esto lo hablábamos en el audio de Cataluña, a creerse todas estas historias y comienzan los movimientos, solamente comienzan ahora para ratificar estas supuestas identidades regionales. Pero si hay algo importante en esta discusión del texto constitucional y los primeros debates que se producen en la Segunda República es el debate sobre el voto femenino. En estas elecciones primeras solamente fueron tres mujeres las que consiguieron un puesto como diputadas. Fueron Margarita Nelken, Victoria Kent y Clara Campoamor. Bueno, pues estas dos últimas, Victoria Kent y Clara Campoamor, fueron las que protagonizaron un debate interesantísimo, intensísimo, a favor y en contra del voto femenino. Victoria Kent era de izquierdas y Clara Campoamor era del Partido Radical, un partido de republicano, evidentemente, partido se supone que de centro. Bueno, pues aquí empieza una discusión entre las dos. Ahora vemos qué se debate. Hay que decir que las mujeres hasta entonces, los comentarios que había en la Cámara, era que no debían comenzar. O sea, las tendencias, digamos, entre los diputados era que se dudaba si la mujer tenía que empezar a votar a partir de los 45 años. Fijaos lo que estamos hablando. Se hablaba que la mujer tiene una debilidad psíquica, una debilidad de voluntad, incluso de debilidad de inteligencia. ¿No? Las mujeres, entonces a esa edad se supone que la mujer era más madura para votar, fijaos lo que se pensaba no hace tanto, y incluso otros daban su oposición al voto femenino por razones biológicas o que la mujer tenía pues un punto de histeria, un punto de irracional a la hora del voto, que podía ser un voto equívoco, fijaos cómo se trataba, cómo se veía la mujer a principios del siglo XX, repito que no hace tanto. Entonces, claro, importante este tema porque ahora llegan Estado mujeres que van a debatir el voto femenino en el Congreso, y repito, son Victoria Kent y Clara Campoamor. Había un miedo, que es el que defiende Victoria Kent, porque ella dice que puede haber, si la mujer vota, puede haber una gran influencia en esas mujeres, en el voto de esas mujeres, tanto de la Iglesia, pues se supone que la mujer era más católica, más creyente y más religiosa, como de los maridos de cada mujer, ¿no? Que podía repercutir en un voto negativo. Se cree que esa influencia de la Iglesia y de los maridos sobre las mujeres podían llevar ese voto hacia la derecha. Eso decía Victoria Kent, que es una de las primeras mujeres que tienen, cierta importancia profesional en España. Era abogada, prácticamente se habla que después pudo ser la primera abogada en España, y se la nombró directora general de prisiones durante este gobierno. Y repito que Victoria Kent pertenecía al Partido Republicano Radical Socialista. En contra de Victoria Kent y este retraso no voto de la mujer, esperando que a mejores circunstancias, estaba Clara Campoamor. Clara Campoamor era miembro del Partido Radical, le digo, un partido, por supuesto, republicano y, vamos a llamar de centro, fue en este momento pasó a centro-izquierda, luego se convirtió en centro-derecha, un partido que estaba un poquito en el centro del espectro y, Clara Campoamor pertenecía a esta tendencia y en su discurso en el Congreso defendió el voto femenino para que no se aplazara. Ella lo que hacía era defender el voto de las mujeres porque decía que estaba basado en principios, en unos principios claros y no en las consecuencias que podía traer. Es decir, Victoria Kent estaba manejando un poco el voto femenino para buscar rédito electoral y realmente incidir, ¿no?, en la vida de las personas. Esto es realmente lo que estaba haciendo. Y Clara Campoamor es mucho más clara. Dice que no, que la mujer vota o no vota, pero si vota, vota con todas las consecuencias y no hay que retrasar ni que nada, ni hay que hacer nada. Es decir, que era un... Le digo que no había que mirar las consecuencias, sino dar el voto a la mujer y conseguir ese avance ya. Entonces, el discurso de Clara Campoamor fue decisivo y se logra por fin la aceptación del sufragio universal femenino. A partir de los 23 años se vota en el Congreso con 161 votos a favor y 121 en contra. Por fin las mujeres, gracias a Clara Campoamor, van a poder votar en las elecciones en las futuras elecciones de 1933. Como antes dijimos, las elecciones del 31 tienen una mayoría republicana socialista y la Constitución aprobada en diciembre del 31 va a dar a esta Constitución por rasgos propios de estas tendencias ideológicas. Es decir, se declaraba el nuevo Estado español como una república democrática de trabajadores de todas las clases, hay sufragio universal masculino y femenino, hay una declaración de derechos y libertades, hay una serie de avances en los derechos civiles, divorcio, equiparación de hijos legítimos e ilegítimos, derecho a la educación...
El poder legislativo va a quedar en manos de una sola cámara. El poder ejecutivo va a estar en manos de un presidente de la República con pocos poderes, y luego por debajo de él un jefe de gobierno que va a ser nombrado por el presidente, pero que debía contar con la aprobación de las Cortes. El poder judicial, evidentemente, en manos de los tribunales de justicia, y por primera vez en nuestra historia se establece el derecho de las regiones a los estatutos de autonomía. Esto se produce con la Constitución del 31. En lo relativo a la religión, bueno, pues se establece un Estado laico y se separa claramente la Iglesia del Estado. Hay otra ley que es importantísima en esta Constitución, que es la que avala esta Constitución, que es la Ley de Reforma Agraria. Esta ley, como antes comentaba, va a tropezar rápidamente con los propietarios, es decir, va a ser muy difícil su desarrollo. Ya digo, este tema de la reforma agraria y los territorios, el campesinado y los propietarios va a ser una lucha eterna en todos estos años de la Segunda República. Entonces, esta época, este tramo temporal, es conocido como el bienio reformista. Es decir, después de las elecciones del 31, va a haber 2 años en los que van a gobernar, digamos, los reformistas de izquierda, es decir, republicanos de izquierda, como hemos visto, que ganaron las elecciones del 31. ¿Qué ocurre en esta época de este bienio reformista del 31 al 33? Bueno, pues que hay una serie de reformas laborales. El Ministerio de Trabajo lo ocupa el socialista Largo Caballero. Va a favorecer la posición de los trabajadores y sindicatos contra los empresarios. Hay una reforma educativa amplia. Se construyen escuelas, se contratan maestros, es decir, la religión va a dejar de ser obligatoria en las aulas, cosa que va a agudizar el enfrentamiento con la Iglesia. Imaginad que estamos en el año 1931, que no se nos olvide, hay que ver cómo era la sociedad entonces. Hay una reforma militar, se va a exigir el juramento de fidelidad a la República a los militares, y los que no quieran jurar a la República pueden optar por un retiro voluntario. De esta manera se pretendía una cierta fidelidad de las Fuerzas Armadas, y el que no fuera republicano, bueno, se la mandaba a casa con su paga para quitar, de momento se lo quitaban de en medio. Por supuesto, la reforma agraria que antes hemos comentado, se buscaba, bueno, reasentar campesinos en tierras de latifundios, ¿no? Grandes extensiones de terreno que no estaban explotadas y estaban, bueno, estaba la gente muriéndose de hambre y había tierras sin cultivar. Y, bueno, lamentablemente la aplicación de esta reforma agraria fue un fracaso y muy pocos campesinos iban a beneficiar de esta ley. Porque era difícil de ejecutar, es decir, el sistema estaba establecido de una manera tan férrea que esto era hasta difícil de llevarlo a cabo por muchas leyes que se aplicaran. Y esto va a provocar una decepción muy grande entre el campesinado, va a subir el paro, es decir, los primeros efectos de la República pues no iban a ser tan positivos o tan rápidos como la gente pensaba. ¿Qué pasó con la derecha, con los conservadores tradicionales que estaban viendo este cambio, ¿no? Pues que va a quedar bastante desorganizada esta derecha y digamos que esa posición conservadora está muy deslavazada, muy desorganizada y simplemente va a quedar reducida a asociaciones, sobre todo patronales, que claro, los empresarios se unen ante lo que le viene encima. Había una, se llamaba la Unión de la Economía Nacional y aparece el Partido Radical del RUX, que bueno, es un grupo de centro-derecha, republicano, como antes hemos comentado, que va a ser la oposición al gobierno en estas Cortes. Mientras tanto, ¿qué hacía la izquierda revolucionaria, la izquierda, bueno, y el anarquismo, ¿no? Pues evidentemente no iba a dar ninguna tregua al nuevo gobierno. La CNT, la Confederación Nacional de Trabajo, tenía más de 1 millón de afiliados. Ya hablamos de este tema durante la Primera República, ¿no? La fuerza de los sindicatos anarquistas, que eran, bueno, que estaban eran muy potentes en Europa, en toda Europa en aquel momento. Ya digo, con más de 1 millón de afiliados, bueno, pues seguía esa línea extremista, que también secundaba la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Había un Partido Comunista que en este momento era minoritario en España, el Partido Comunista de España, pero también estaba en una posición muy radical, muy cerca de las ideas y de los postulados de Stalin, de las tendencias más soviéticas. Repito que había muchas tensiones sociales. Crisis económica, el radicalismo de la CNT y la negativa de la patronal a las reformas, bueno, pues esto eran los componentes, eran los ingredientes que hacían que la crispación social fuera importante durante todos estos años. Muchos enfrentamientos en cada huelga con la Guardia Civil, enfrentamientos francamente violentos. Y aparece, por supuesto, el debate del Estatuto de Cataluña como otro elemento distorsionador para la buena marcha de este gobierno republicano. Hay que decir que ya hay unas primeras elecciones autonómicas en Cataluña que son ganadas por la Esquerra Republicana de Cataluña de Francesc Macià. Este gobierno republicano primero, de carácter republicano socialista, empezaba a desgastarse
y las tensiones también, evidentemente, eran desgaste continuo día a día, y se produce el famoso caso, los graves incidentes de Casas Viejas, que vamos a hablar de ellos enseguida. Bueno, pues haciendo una recapitulación fácil y simple, porque importa muchos datos. 1931, abandona Alfonso XIII la España, se proclama la República y se convocan elecciones y constitución. Durante este periodo hemos hablado, bueno, de los problemas que hay de convivencia, ¿no? De la clase obrera con los propietarios, con los empresarios, del gobierno con los movimientos anarquistas revolucionarios. Es decir, todo esto que hemos estado comentando hasta ahora. Entonces pasan estos años y llegamos al año 1933. Es decir, pasan un año y pico, año y medio, un poco más, y hay un desgaste evidentemente del gobierno, como antes hemos comentado. Y se producen estos sucesos de Casas Viejas que imagino que muchos os sonarán. ¿Qué ocurre en Casas Viejas? Bueno, pues es un pueblo de Cádiz y lo que ocurre allí, digamos que tiene unos precedentes en Barcelona. Estamos hablando de enero de 1933. Se había previsto una insurrección anarquista en toda España que debería empezar por los ferroviarios y luego contagiarse entre los campesinos españoles. Y en medio, bueno, de este movimiento subversivo realmente de anarquista en Casaviejas, provincia de Cádiz, los anarquistas, bueno, pues se ponen en marcha dentro de toda esta maquinaria de subversión o de rebelión. Hablamos muchas veces de analfabetismo, de desinformación, de gente que no tiene nada que perder. Es decir, la sociedad de entonces era muy complicada, no tiene nada que ver con la de ahora, aunque evidentemente han pasado pocos años, pero es muy difícil ponerse en el pellejo de aquella gente de entonces, muy difícil. Bueno, pues este municipio de Casas Viejas, como ejemplo, es un estudio que se ha hecho para analizar un poco por qué se produjeron allí los hechos que ahora vamos a contar. Bueno, pues había 612 propietarios en el municipio, tenían tierras 612 personas. Bueno, pues 42 de esos propietarios tenían el 66% de la riqueza del municipio. Es decir, dos terceras partes estaban en manos del 6%. Es un poco lo que pasa en muchos lugares. Tierras sin cultivar, lo que hemos hablado muchas veces, el caciquismo, esa persona que predominaba en una zona y que tenía a la gente pues comiendo de la mano, y realmente la gente pasaba hambre. Es lo que ocurría en muchas zonas de España. Vivían, hay fotos de Casas Viejas, de la época que bueno, se pueden ver, y la gente vivía en auténticas chozas, es decir, chozas de verdad, donde toda una familia dormía junta en un solo habitáculo, y ya digo, auténticas chozas de que como podían vivir prácticamente de época medieval. Solamente tenían jornales, recibían dinero cuando había recolección y cuando el trabajo del campo se lo proporcionaba, y el resto del año tenían que sobrevivir como podían. Esta era la vida de muchísimas personas, muchísimos campesinos en España en estos primeros años del siglo XX. Y la noche del 10 de enero de 1933 pasan a la acción. Hay un hombre que se llama Sisdedos en Casas Viejas, que se pone, es una persona mayor, que tiene, bueno, tiene mucho prestigio y es un líder, ¿no? Que se pone al frente de la, bueno, de esa rebelión en el pueblo y dice que hasta aquí ha llegado el asunto, y se rodea de su familia, se lanza a la calle y le siguen todos los campesinos y cogen sus escopetas de cazar conejos y salen a la calle. Repito, gente que no tiene absolutamente nada que perder y ve una ocasión, bueno, de quitarle al rico lo que tiene y de... Vamos, es que estoy hablando casi de muchas veces de movimientos de supervivencia, aunque sean ilegales y sean subversivos y sean revolucionarios, y que nadie tenga derecho a quitar la propiedad a otro, pero hay que, evidentemente, hay que contextualizar todos estos datos y todos estos hechos porque
aunque no se pueden justificar, pero sí que por lo menos entenderlos. Entonces, cuando toda esta gente se lanza en plan turba, ¿no?, al centro del pueblo, la Guardia Civil se refugia en la casa cuartel y se parapetan allí. Y, claro, llegan las noticias rápidamente a las capitales, llegan las noticias a Madrid, a Cádiz, en fin. Y entonces se reúnen fuerzas de asalto de la República que acuden rápidamente a Casa Viejas para sofocar este motín y, sobre todo, sofocar el motín y que no se expanda por otros pueblos y que, en fin, hay un temor a una rebelión general y una revolución general. Recordemos que a los zares se los pasaron por la piedra, no hacía demasiados años, es decir, la revolución rusa del 17 está muy presente en la mente de todas las personas que ahora mismo gobiernan España y todos los habitantes de España y todos los habitantes de Europa, realmente, ¿no? Influye mucho, ya digo, la revolución soviética en la vida de las gentes en Europa en este momento. No se sabe muy bien qué pasó, hay un primer tiroteo, mueren dos agentes del orden, se alarma, la autoridad se alarma, y entonces, una vez que parece que la rebelión en España está más o menos controlada, Casaviejas puede ser un punto en el cual se convierte en un foco donde se expanda la revuelta y se pueda extender de nuevo. Lo que hace Manuel Azaña, que es el presidente del gobierno en aquel momento, es, bueno, enviar al ejército y restaurar el orden de una manera tajante. Así que el 13 de enero del 1933, unos 5 días después del primer conato o la primera rebelión de la gente de Casaviejas, bueno, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto de la República van al mando del famoso capitán Rojas y rodean la choza donde se han refugiado, bueno, parte de estos insurrectos, con bombas de mano, disparos, en fin, que se les acusa de haber asaltado el cuartel de la Guardia Civil. Parece ser que la orden que tenían estas fuerzas que llegaron a Casaviejas era no hacer prisioneros, es decir, era disparar a matar. Así que lo que hacen es prender fuego a la choza, que solo una mujer y un niño pequeño pueden huir por una pequeña ventana y el resto de la gente que estaba dentro de aquella choza mueren tiroteados o mueren carbonizados. Era la cabaña del famoso Seis Dedos, el líder de esta revuelta, que era un anarquista, bueno, de postín, ¿no? Pero tenía ya 94 años, imagínate, tenía, prácticamente no veía, pero aún tenía influencia en la gente. Una de las personas que se salva es María Silva, que apodada La Libertaria, que, bueno, es famosa también en los sucesos de Casaviejas, una otra también anarquista, a saber esa gente lo que entendía por anarquismo ni por ideas políticas, imaginaos, simplemente, bueno, pero seguro eran analfabetos. Es que hay que hacer acotaciones, porque cuando se habla de una anarquista, una libertaria, a esta le llamaba La Libertaria, a la nieta de Seis Dedos. Uf, ¿podéis imaginar qué estudios tenía esta chica o qué sabía de nada, pues lo que le llegaba? Y ya digo, pura supervivencia, y es que esto era así. Entonces, muchas veces le digo, no es justificar los actos de nadie, pero sí que hay que entenderlos y meterse en el pellejo de la gente. Entonces, esta María Silva murió fusilada nada más comenzar la Guerra Civil, que ya hablaremos en otro audio, lo que es el alzamiento, lo que es el julio del 36, ya lo hablaremos en un siguiente capítulo, pero esta chica, María Silva, bueno, pues fue fusilada, no va a empezar la Guerra Civil, el 36 fue fusilada. Pues porque era anarquista, por su pasado anarquista y a saber por qué, ¿no? Todo un desastre. En total, que todos los ciudadanos de Casaviejas que participaron de una manera u otra en aquellos sucesos fueron fusilados de una manera indiscriminada. De hecho, fue motivo de una investigación parlamentaria. Se juzgó a este capitán Rojas, que él había dicho que había recibido órdenes del gobierno de tiros a la barriga, textualmente. Fijaos cómo era la represión de una república de izquierdas, con partidos de izquierdas, claramente, bueno, se supone que pro obreros y pro trabajadores, ante una rebelión de este tipo, porque realmente no era cuestión de estar o no a favor del obrero o del pobre, era cuestión de que estas sublevaciones eran revoluciones que se podían extender como la pólvora y acabar con una revolución incontrolada. Este era el miedo de los gobiernos a estas sublevaciones anarquistas que proliferan durante estos años. Menudo ambientazo, ¿eh? La verdad es que uno habla de estas cosas y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Qué barbaridad. ¿Qué pasa? Pues que estos sucesos de Casaviejas se conocen por toda España y evidentemente crean un halo de duda y un halo de desconfianza sobre el gobierno republicano de Azaña, y va a ser uno de los principales detonantes, entre otros, esta crisis de Casaviejas, en la primera crisis o en la crisis del primer bienio, en 1931, cuando se convocan las elecciones, y 1933. Bienio de izquierdas, en fin, hay varios nombres. Y Azaña fue, digamos, el objeto, el blanco de todas las iras y de todas las críticas. Así que el presidente Azaña no es capaz de superar esta situación y va a convocar nuevas elecciones también a finales de este año 1933.
Habría que comentar muchas cosas, es decir, muchos aspectos que se pueden comentar, pero creo que es un audio, digamos, de información general para, sobre todo, los que no tenéis nociones de esta época y os pilla todo un poco con informaciones deslavazadas, ¿no? Que van llegando a veces por la prensa, a veces por artículos de, digo, de películas, de comentarios de políticos, de cosas que escucharéis normalmente, que si no las no se unen en un proceso cronológico y se le da un poquito de forma, un poquito de entendimiento a todo esto que ocurre, estamos perdidos. Luego, cada uno le puede dar la interpretación que quiera. Que si los está bien lo que se hacía, está mal lo que se hacía, que si los igual a la derecha, a las izquierdas, la iglesia. Y luego, si a uno le interesa un tema muy en concreto, pues a mí me interesa Casas Viejas. Yo voy a entrar en internet a ver qué pasa en Casas Viejas. A mí me interesa el golpe de tal. A mí me interesa cómo era la CNT. A mí me interesa cómo era el Partido Socialista en aquel momento. A mí me interesa que la iglesia, que la quema de conventos en las... No sé. Ya cada uno va uniendo este puzzle o investigando sobre este puzzle, pero lo que interesa es tener una noción general, que es lo que voy a intentar hoy en este audio, que es bastante complejo de darle una estructura lógica y que sea fácil de digerir para alguien que no sabe nada de esta época. Bueno, pues se convocan elecciones a últimos años del 1933, fundamentalmente por estos hechos de Casas Viejas, son, digamos, la gota que colma el vaso. Y lo más importante es que para estas elecciones, digamos, los partidos de derecha, los partidos conservadores, que aglutinaban gente que eran derecha republicana, derecha no republicana, monárquicos, es decir, hay un abanico de tendencias, tanto en las izquierdas como en las derechas, que realmente al final todos se funden es un auténtico pastel, ¿no? Porque hay tendencia de todo tipo, ¿no? En los partidos que se presentan a estas elecciones. Pero realmente lo que sí ocurre es que la derecha, llamada derecha o como tal, se reorganiza y hay tres nuevos grupos que se presentan a estas elecciones. De una manera más unida. Es decir, aparece la Confederación Española de Derechas Autónomas, la famosa CEDA, que tenía a su cabeza a Gil Robles. Era un grupo mayoritario en la derecha española y que realmente estaba muy avalado por la Iglesia Católica. Luego estaba Renovación Española, un partido que dirigía Calvo Sotelo, del que hablaremos en el audio siguiente. En esta Renovación Española se están agrupando las tendencias monárquicas. Y aparece también la Falange Española. Falange Española, que era una versión del fascismo europeo, ¿no? que en ese momento Europa empezaba a reaccionar ante el comunismo que venía de Rusia. Es decir, estos son como no voy a explicar nada nuevo sobre esto, son dos corrientes antagónicas, puramente antagónicas, que la una alimenta a la otra. Y esta Falange Española es dirigida por José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera, que es hijo del dictador Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera. Es decir, Miguel Primo de Rivera, padre, dictador de que hemos hablado antes, en la época de Alfonso XIII, y José Antonio Primo de Rivera, este líder de la Falange, empieza a emerger como una potencia, una fuerza fuerte ante estas elecciones de 1933. En esas elecciones de finales del 33, bueno, la derecha se presenta con otra disposición, con aglutinada en partidos mucho más potentes y con las ideas mucho más claras. ¿Y qué va a ocurrir en estas elecciones? Bueno, pues lo vemos enseguida. Bueno, pues vamos a las elecciones de 1933, de noviembre de 1933. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, lo más importante de estas elecciones, lo que nos importa de cara a la historia, y es que por primera vez votaban las mujeres. Al final esas teorías de Victoria, perdón, de Clara Campoamor, bueno, como antes comentábamos, son votadas en una sesión del Congreso y esta ley se aprueba y se aprueba el sufragio universal para las mujeres. En estas elecciones hay dos rondas. La primera ronda triunfa el partido de Gil Robles, la CEDA, la derecha, y en la segunda ronda esta victoria se refrenda absolutamente. Fijaos, en poco más de 2 años se ha producido
un auténtico cambio, un vuelco en la política española, de un triunfo de las izquierdas republicanas claro, se pasa a un otro triunfo bastante claro de la corriente contraria, de la derecha, de los partidos monárquicos conservadores. Hay que decir que aunque la derecha gana, pero hay un partido que va a ser vital, que hablaremos ahora mismo mucho de él, que es un partido, el Partido Radical de Le Roux. Es un partido republicano, no es un partido monárquico, pero es un partido que está orientado, hoy sería un centro, centro-derecha. Bueno, es que depende de los momentos, será centro-derecha, centro-izquierda, pero un poco se movió un poco a las aguas que iban llegando. Entonces, hay que decir que si agrupamos todos los votos de estas elecciones del 33, hay que decir que el centro-derecha obtuvo más de 5 millones de votos, mientras la izquierda recibe unos 3 millones. La extrema derecha quedaba en unos casi más de 700.000 votos y la extrema izquierda, grupos comunistas, sobre todo, llegaban a 200.000 votos. Es un poquito el reparto de votos, pero los 5 millones de votos, más de 5 millones de votos que obtuvo el centro derecha, es un poquito la clave de estas elecciones. Mientras la izquierda, digamos, el bloque de izquierda recibía 3 millones. Pues hay derecha republicana, derecha no republicana, izquierda republicana, izquierda no republicana, fijaros, el cacao, anarquistas, falangistas, partido nacionalista, esta izquierda republicana, está el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, aquí hay un cacao que no os podéis ni imaginar. Entonces hay que decir que el partido, tengo un lío en la cabeza, estoy hablando ahora mismo de memoria, otras veces me pierdo. El Partido Radical de Le Roux va a ser el que se le va a encargar el gobierno. No tenía mayoría, es decir, este partido tenía 102 diputados y, digamos, y los partidos que le rodeaban de la misma tendencia, de todos sumaban unos 172 diputados, es decir, diputados de centro, centro-derecha, centro-izquierda, pero que eran republicanos. Es decir, diputados moderados en todos los aspectos, pero todos republicanos. Es decir, importante este dato, porque van a ser los que van a gobernar. La izquierda se vio reducida a una representación de 91 diputados. El PSOE solo tuvo 59, o sea, un descalabro absoluto. Es decir, el cambio con respecto al 31 es absolutamente increíble. ¿Qué motivo se achaca en este cambio, ¿no? de esta nueva república que emerge contra Alfonso XIII? Y en tres años prácticamente gira a la derecha. Bueno, pues los principales motivos que se han dado para este cambio político es, sobre todo, la unión de las formaciones de derecha en coaliciones, fundamental. Cuanto más concentras el voto, más escaños consigues, eso ocurre hoy. Entonces, José María Gil Robles, presidente de la CEDA, consigue, sobre todo, atraer para sí el voto católico, que está muy castigado por el ambiente, es decir, mucho católico en España y muy tocados por ataques constantes en la Iglesia. Pues ya digo, en cuanto los anarquistas salían a la calle, pues iban a por los conventos o los curas. Es decir, es que había auténtica violencia y había miedo, sobre todo entre los católicos. Es decir, la CEDA era el voto católico conservador y, por supuesto, no marxista. Es decir, era un partido que aglutinaba muchas muchas personas de muchas maneras de pensar. Ya digo, es la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Otro motivo para este vuelco que se da, aparte de esta formación de coaliciones de la derecha, se habla del voto femenino. Es decir, hay estudios sociológicos que dicen que, como preveía Victoria Kent, ¿os acordáis? Puede ser que el voto conservador iba a estar más ayudado por el voto femenino, es decir, que era gente más creyente, gente que pueda, es decir, había un y de hecho parece ser, ¿eh? No está muy claro, pero que esto pudo tener cierta influencia en que con la aparición del voto femenino, el voto conservador creciera. Y luego, por supuesto, el motivo que yo creo que más importante es que había un caos absoluto en España, había revueltas y el gobierno se veía incapaz de controlar los incidentes violentos que producía, sobre todo el anarquismo, durante toda la legislatura. También la gente está muy en contra de la eliminación de la Iglesia, absolutamente de la enseñanza. Es decir, repito, la Iglesia católica está muy arraigada en la sociedad española, por supuesto, incluso en gente de izquierdas. Y estos ataques al culto católico, pues a la gente le hizo un poco cambiar su orientación del voto. Luego tienes, habla de esas moderaciones, los discursos de Gil Robles, que llamaba un poco a la concordia, decía un discurso más o menos, de amigo, si era un discurso que no llevaba a la gente a la soflama, ¿no? Entonces, parece que este tono menos radicalizado de Gil Robles, que confrontaba con el tono más violento de Largo Caballeros, el del Partido Socialista Obrero Español, hablan también que pudo ser una influencia en la gente porque buscaba un poco de tranquilidad y un poco de seguridad, ¿no? en el voto. Así que, una vez que se computan los votos, una vez que los diputados son contabilizados, el presidente de la República, que en ese momento era Alcalá Zamora, y esto es muy importante,
recibe unas presiones tremendas desde la izquierda republicana, para que no gobernara un partido de derechas y, digamos, se vetara a la CEDA y los partidos de derechas, sobre todo los partidos de derechas, de derecha no, no republicana, como es el caso de la CEDA, que es la que realmente había ganado las elecciones. Entonces, Alcalá Zamora cede a estas presiones y, digamos, lo que hace es poner el gobierno al partido de centro, al partido radical de centro, pero republicano, de Alejandro Lerroux. Era una manera de contentar un poco a todos. Es decir, ¿qué ocurre aquí? Ceda las presiones de la izquierda, pero la Ceda, digamos, ante una situación de confrontación clara, lo que hace es, bueno, pues un momento parar las máquinas y decir, vale, que gobierne el Rus, radical, de centro, republicano, y nosotros, con la mayoría, digamos, que tenemos en el Congreso, pues vamos a intentar influir en la legislación y un poquito en la legislatura. Entonces, ya digo, fíjate qué miedo ya existía un poco a la confrontación y a dar a la derecha y digamos, lo que le correspondía, porque fue el partido más votado, pero ese nombre, ya digo, nombra a Alcalá Zamora a Lerroux con el beneplácito, forzado, digamos, de Gil Robles de la CEDA. Así que el presidente Alcalá Zamora, de la República, escribió luego en sus memorias estas presiones que recibió de la izquierda republicana para que la CEDA no entrara en el gobierno y nombrara al partido radical, al presidente del gobierno del partido radical, a Lerroux. Y dijo textualmente: nada menos que 3 golpes de Estado se me aconsejaron en 20 días. El primero a cargo de Botella, el ministro de Justicia, quien propuso la firma de un decreto anulando las elecciones hechas. Inmediatamente después propuso Gordón Ordaz, ministro de Industria, que yo disolviese las nuevas Cortes. Pocos días más tarde, Azaña, Casares Quiroga y Marcelino Domingo dirigieron a Martínez Barrio, presidente del Consejo, una carta de tenaz y fuerte premio en la que el llamamiento tácito a la solidaridad masónica se transparentaba clarísimo. Es decir, no se aceptan los resultados electorales y Alcalá Zamora recibe presiones fortísimas para anular esas elecciones y convocar nuevas elecciones, es decir, por la fuerza, ¿no? Porque no había, las elecciones fueron legítimas. Realmente es tremendo. Azaña presionó, y su gente presionó constantemente para suspender la reunión de las Cortes que había salido de las urnas, es decir, la primera reunión de Cortes después de las elecciones. Y quería formar un gobierno con los partidos de izquierda y organizar una nueva consulta electoral. Esto es lo que quería Azaña, esto ya lo hemos visto. La Esquerra Republicana de Cataluña, nacionalista catalana, de izquierda, pues también reaccionó de la misma manera, con amenazas. Decía que, fijaos, el periódico de Companys, se llamaba La Humanidad, La Humanidad en Barcelona, decía textualmente: esta es la editorial del periódico días después de saberse el escrutinio electoral. Decía: en pie de guerra ha ganado toda la tropa negra y lívida de la Inquisición y el fanatismo religioso para apuñalar la democracia. No ha sido la Lliga ni Acción Popular la triunfadora. Ha sido aquí y fuera el obispo. Ha sido la Iglesia. Ha sido Ignacio de Loyola. Es la hora de ser implacables, inflexibles, rígidos, sin perder la serenidad. Solo hay que escuchar una voz que resonará, si hace falta, en el momento preciso. O sea, ya están llamando a la sublevación. La CNT igual replicó a las elecciones con una revuelta de lo más sangrienta que causó casi 100 muertos en toda España. De hecho, bueno, ahora hablamos del tema. En cuanto al Partido Socialista Obrero Español, que es clave en lo que vamos a hablar de esta parte de la República y lo que va a suponer la Revolución del 34, allá ya comienza a preparar un movimiento revolucionario, pero sin pestañear. Es decir, van a ir contra la propia República, contra el propio régimen, porque, digamos, ni siquiera la derecha estaba gobernando. Es que había ganado las elecciones. Porque realmente quien estaba gobernando en ese momento era Lerroux, un partido republicano y un partido de centro. Pues esta es la situación, ¿no? Resumiendo, el gran partido triunfador de las elecciones de 1983 es Gil Robles, la CEDA, con, en teoría, capacidad legal para exigir el poder. Y aún así renunció a ejercer este poder, pensando, bueno, pues que le bastaría, como te comentaba, con presionar desde fuera al gobierno del partido radical de Lerroux. Es decir, iba a esperar a que se calmasen esas pasiones de las izquierdas, ¿no? Ante este, que no aceptaban este resultado electoral. Y bueno, lo que hicieron fue esperar un poco, calmar los ánimos y esperar a que esto, bueno, las aguas volvieran a su cauce para intentar influir, evidentemente, con su mayoría en la gobernabilidad del país y en la legislación. ¿Pero qué ocurre? Pues que, claro, evidentemente, presionado por la lógica y por los números, en el 34, Alejandro Lerroux, presidente del gobierno, lo que hace es admitir la entrada en el gobierno de 3 ministros de la CEDA. Por lógica.
Y aquí es cuando se monta la tremolina, es decir, la derecha, el fascismo, ya digo, la visión del momento de que estamos hablando de aquellos años era este. La CDA estaba vista como un partido procatólico, profascista, pro-alemán, pro-italiano de los movimientos fascistas italianos y alemanes. De hecho, hay que decir que Gil Robles alguna vez había hablado bien de los movimientos que se está produciendo en Alemania y en Italia. Entonces, en el momento que entran tres ministros de la CDA, simplemente tres, en un gobierno creo que era de 15 ministros, pues empieza a estallar todo. Esto va a provocar lo que se conoce como la Revolución del 34, que realmente fue un golpe de Estado en toda regla. ¿Qué pasa cuando empieza a gobernar Lerroux y el Partido Radical? Y bueno, ¿qué reformas realizan? Realmente influidos también por la CDA, que aunque estaba en la sombra, estaba allí. Había una mayoría, evidentemente, de centro-derecha clara. Una republicana, otra no republicana, pero bueno, al final, a la hora de ver la vida de la sociedad, pues tienen visiones parecidas. Bueno, pues van a aplicar lo que se llamaba un programa de rectificación, es decir, rectificación del bienio, lo que se llamó el bienio de izquierdas, o más concretamente el bienio reformista. Este bienio reformista fue el primero, el de la República de Izquierdas, el primero, es decir, de las elecciones del 31 al 33. Bueno, pues ahora va a haber dos años de gobierno, de este gobierno centro-derecha-derecha, ¿vale? Que se va a desarrollar entre los años 1933 a 1936. Este se la conoció como el bienio cedista, ¿no? El bienio digamos, conservador o de derechas. ¿Qué hacen? Como te comentaba, pues aplicar un programa de rectificación que se llamaba así, la rectificación legislativa del bienio anterior. Van a paralizar la reforma agraria, que era un tema importante. Es decir, los grandes propietarios no querían deshacerse de las tierras, no querían meter campesinos porque evidentemente defendían su parcela a costa de muchas veces de hambre y de miseria y de auténticos problemas sociales que ocurrían en muchas zonas de España. Es decir, nadie miraba para nada. Decía, es que esto funcionaba así. Hay por ahí relatos y en fin, miles de relatos y de testimonios que esto lo acreditan. La forma de vida era esa. Había mucha diferencia social, sobre todo en el sur de España. Y esta reforma agraria, digamos, la paralizan. Es decir, el dar tierras a los campesinos, tierras sin cultivar, de eso nada. De una manera muy genérica estoy hablando. Oye, la reforma agraria era un documento extensísimo, pero bueno, estamos hablando un poco en líneas generales. Luego no podemos meternos en más datos si no estamos hablando toda la noche o todo de noche, porque estoy grabando de noche. Hay una reforma militar. Entonces, los militares que estaban antes, digamos, un poco apartados en ese bienio progresista o bienio de izquierdas, ahora lo que ocurre es que se ponen destinos claves a militares, bueno, con tendencias derechistas, claramente derechistas, Godet, Mola, Franco. Entonces, hubo un golpe, bueno, esto no lo hemos comentado, un golpe de general Sanjurjo. Este golpe que no hemos comentado, bueno, pues hay golpistas que son detenidos y entonces en este momento se les va a dar una amnistía a estas personas. Se reducen presupuestos en educación, en fin,
la Iglesia vuelve a entrar en la enseñanza, se van a bloquear los estatutos de autonomía, es decir, una serie de medidas contra o rectificadoras del bienio anterior. Entonces, la izquierda puramente republicana se va a agrupar en torno a Azaña, surge un partido, se llama Izquierda Republicana, y aquí ocurre un tema importante, y es que toda la radicalización, el movimiento obrero, digamos, que en ese momento estaba, bueno, esperando, no anarquista, esperando que alguien le dijera qué hacer, se va a agrupar y se va a radicalizar en torno a quién, en torno al Partido Socialista Obrero Español. Al Partido Socialista Obrero Español se le une la UGT, un sindicato también muy, muy potente, y empiezan a preparar, pero automáticamente, una revolución en caso de que la CEDA llegase al gobierno, como de hecho luego llegó. Estamos hablando de los momentos previos a la entrada de la CEDA en el gobierno de Lerroux. El Partido Comunista de España, que era en este momento minoritario, empieza a colaborar con los socialistas, se suman a ellos los nacionalistas de Esquerra Republicana, aunque la CNT, como puramente anarquista y puramente antisistema de todo, pues queda al margen de este pacto, ¿no?, que se está creando para una revolución realmente. Hay que decir que estamos en un contexto, claro, de crisis económica internacional. Esto es importantísimo. En un contexto de extremismos radicales en Europa, ya digo, con el comunismo y el nazismo o el fascismo de Italia y de Alemania, ya digo que influye mucho, por ejemplo, a Hitler. Imaginaos, Hitler llega al poder en 1933, es decir, en plenas elecciones legislativas en España. O sea, se consolida la dictadura de Stalin en la Unión Soviética. Y la política en España se radicaliza de una forma, pero absolutamente extrema. España se polariza, como siempre se ha dicho, entre derechas e izquierdas de una manera clara. Los obreros, sobre todo, ya digo, movidos por el Partido Socialista, por Largo Caballero, van a provocar enfrentamientos callejeros, violencia de todo tipo. Hay mucha violencia en la prensa, mucha violencia en las cortes. Hay una tensión tremenda entre patronos y trabajadores. Hay una huelga general en junio que realmente crea una situación absolutamente límite. Digamos, la CEDA, antes de entrar al gobierno, estaba presionada para entrar al gobierno y para incidir y para influir en el gobierno, porque estaba en todo su derecho. Pero claro, la gente veía esta influencia de la CEDA y esta entrada de la CEDA en el gobierno, la veía como un triunfo del fascismo. Da igual que fueran las urnas o no urnas, daba exactamente igual. Pero la CEDA era representaba el fascismo en Europa. De hecho, como antes comentaba, muchos líderes de la CEDA no ocultaban para nada la admiración que tenían por Alemania de Hitler, pero para nada. Cuando Alcalá Zamora nombra presidente de la República, nombra a Lerroux para formar gobierno, evidentemente prescinde de los socialistas, que hayan perdido las elecciones, pero esto no lo admite Largo Caballero. Dice que vaya menudo pago que han sufrido, ¿no?, cuando ellos han sido, digamos, el espíritu de la República. Es decir, que no entienden cómo lo reemplazan por Lerroux, ¿no?, a los socialistas. No lo asimilan. Largo Caballero ya habló antes de las elecciones, dice que en caso de sufrir alguna derrota, no dudarían en provocar una revolución que devolviera la República a la senda del socialismo. Entonces, desde que los socialistas salen del gobierno en 1933, ya digo, por puros números electorales, su sector más radical, su sector, digamos, obrerista, que lideraba Largo Caballero, empieza el discurso revolucionario, empiezan a agitar el fantasma del fascismo sobre España. Y ya empiezan a colaborar, que esto es importante, con la UGT y la CNT. Largo Caballero, en sus discursos, hablando textualmente, para entender un poco el contexto de cómo estaba el ambiente en este momento, esto es textual, decía, o declaraba textual: la lucha ha quedado planteada entre marxismo y antimarxismo. Es una manifestación de la guerra de clases y eso nos llevará inexorablemente a una situación violenta. Si se nos cierran los caminos, apelaremos a la violencia revolucionaria. Hay que decir que esta visión polarizada entre fascismo y socialismo, o fascismo y comunismo, no era exclusiva de los movimientos obreros, porque también pasaba, digamos, en los organismos de la patronal y del comercio. De hecho, estás en uno de los resúmenes que se hacían de las reuniones que tuvieron los empresarios. Decían que era inminente, decía en los informes, que uno de los resúmenes que se hace de estas reuniones, textualmente se hablaba, dice: hay una inminente caída de España en la dictadura fascista o socialista. Es decir, esto se veía venir, o un lado u otro. Hay que decir que esta radicalización del Partido Socialista Obrero Español no fue de ayer para hoy. Es decir, digamos que ya en el primer bienio republicano, aun estando en el gobierno, realmente había un movimiento hacia postulados muy extremistas, pero digo, por parte del Partido Socialista y de Largo Caballero como, bueno, su líder principal de esa tendencia.
realmente pasa como pasaba con la Primera República. Hay una visión de muchas personas, ¿no? Como que esperaban la República, la caída de la monarquía, como algo salvador, como como un remedio a todos los males, y se dan cuenta de que no, de que las cosas continúan muy parecidas. Que los 2 años en el gobierno, de un gobierno republicano-socialista, no han conseguido grandes avances para los obreros. Entonces hay un poco de impaciencia, ¿qué pasa con la República? Que esto no cambia, ¿no? La gente hablaba de revoluciones, o escuchaba llegar noticias de Rusia, de movimientos de obreros, que la cosa cambiaba de una manera absoluta, y aquí no estaba habiendo ese cambio. Y es más, no es que no hubiera ese cambio, sino que las últimas elecciones la gana la derecha católica, antirrepublicana y monárquica. Crean la incertidumbre y desasosiego, ¿no?, entre estas gentes, sobre todo proletarias de izquierda, que no ven soluciones. Entonces lo que hacen es, ya buscan ya una unión de todas estas fuerzas de izquierda, obreras y con tendencia socialista, para conquistar el poder. Hay que decir que el Partido Socialista, que digo que es el hilo conductor de este movimiento revolucionario, realmente contra la República, hay que decirlo, porque van contra el propio sistema y contra unas elecciones, digamos, que se hacen de manera legal. Bueno, pues ahí dentro del Partido Socialista hay grupos que apoyan esta tendencia más radical y grupos que no. Hay un grupo, una tendencia, que sobre todo era dirigida o acaudillada por Julián Besteiro, que se opone a esa estrategia revolucionaria. Es decir, él es una persona republicano convencido y cree que esta ir con violencia contra la República, contra el propio régimen, pues no va a llegar a nada. Bueno, Julián Besteiro fue apartado automáticamente muy pronto, a comienzos del 34, es apartado de los puestos directivos del Partido Socialista. Van a quedar, sobre todo, Larro Caballero e Indalecio Prieto al mando del Partido Socialista y de estas corrientes más extremistas. Es decir, se da este viraje revolucionario, ¿no?, al margen de las instituciones republicanas. Hay que decir que esta ruptura con la situación no solamente la realiza el Partido Socialista con Larro Caballero y Indalecio Prieto, es que otros republicanos de pro, como Manuel Azaña, Martínez Barrio, Miguel Maura, que eran republicanos de izquierdas, pero ante todo republicanos, mandan notas y comunicados al presidente de la República, a Aniceto Alcalá Zamora, diciéndole o responsabilizándole de entregar la República a sus enemigos. Es decir, es un movimiento claramente antirrepublicano. Me parece que esta es una de las cosas más importantes de este audio y que se puede sacar. Es decir, realmente estos movimientos de estos partidos supuestamente republicanos son partidos contra la República, claramente. Es decir, no aceptan la regla del juego, no aceptan la institución, no aceptan el nuevo régimen que ha nacido después de la caída de Alfonso XIII. Me parece lo más importante que aquí se puede sacar. Es decir, los republicanos querían acabar con la República. Es un poco la esencia de todo esto. Y claro, el año 34, después de las elecciones, hay que pasar que las elecciones son en noviembre del 33, bueno, pues ya en el año 34, es un año con unas tensiones, pues podéis imaginar cómo estaba el ambiente en España, ¿no?
con esta, es que lo hemos definido creo que bastante bien para comprender el y situarse, digamos, en cualquier ciudad española, ¿no? Con las tensiones que había entre unos y otros, sobre todo en las capitales de provincia. Hay que decir que automáticamente, de la entrada de la CEDA en el gobierno del ERRUS, el movimiento anarquista empieza una serie de insurrecciones. Hay que decir que no cuenta en un principio con el apoyo de los socialistas, es decir, en un primer momento los socialistas se apartan de la CNT, de la FAI, pero esta gente empieza a montarlas, pero gordas, gordas, gordas. Cuando hablamos de montarlas gordas, hablamos de que empiezan a realizar atentados contra trenes, es decir, se van a cebar en los ferrocarriles. Por ejemplo, caso de Embriones en La Rioja, un tren expreso fue víctima de un sabotaje, descarriló. Aquí no se produjeron muertos. En Calatayud, en Zaragoza, vuelan dos puentes ferroviarios. En Zuera, en Zaragoza, muy cerca de la estación, desmontaron una vía, pues van a descarrilar esa misma madrugada la locomotora y cinco vagones del tren que iba de Bilbao a Zaragoza. El hecho más grave de todos, en cuanto a estos sabotajes ferroviarios, se produce en la noche del 9 al 10 de diciembre de 1933. Fijaos que estamos hablando de semanas después de los resultados electorales. Los anarquistas hicieron estallar varias bombas, bombas potentísimas, en un puente ferroviario que estaba en el barranco del Puig. Este barranco del Puig está entre las estaciones de Puzol y el Puig en Valencia, muy cerquita de Valencia. Era la línea Valencia-Tarragona. Entonces, quitaron las vías que estaban antes del puente y cuando llegó el tren allí, el convoy a las 11 de la noche, en un expreso para Barcelona-Sevilla, se llamaba, la noticia fue muy conocida porque era el famoso Sevillano. El Sevillano era un tren que llevaba, era muy conocido porque llevaba mucho emigrante de Andalucía a Cataluña. Bueno, pues a causa de este levantamiento de vías, estas explosiones, descarrilan la locomotora y cinco vagones. De hecho, además, que parece que descarrilan sobre todo los coches de las clases más de la tercera clase, es decir, donde iban los viajeros más pobres o menos pudientes. Bueno, pues este acto provocó 23 muertos y 38 heridos y mutilados. Casi nada. Hablo de esto como un detalle, porque hubo tiroteos, hubo sabotajes, hubo bombas prácticamente en toda España. Entonces, claro, cuando esto ocurre, el gobierno de la República decide declarar el estado de guerra y movilizar al ejército el 14 de diciembre. Todo esto lo hace el gobierno cuando ya llevan los anarquistas, o los golpistas, como queramos llamarlos, los revolucionarios, cada uno le ponga el nombre que quiera, ya llevan varios días cometiendo pues todo tipo de atrocidades. Hay que sumar que este primer golpe anarquista que se produce a los días del resultado electoral del 33, más o menos causó en España más de un centenar de muertos. Más de 100 muertos así de primeras dadas. La verdad es que es espeluznante. ¿Qué pasa? El PSOE y el Partido Socialista Obrero Español y la UGT condenan este levantamiento, pero con la boca pequeña. Es decir, en el Parlamento, cuando se debate todos estos hechos, Indalecio Prieto, en una declaración en el Parlamento, acusa al gobierno radical. Es decir, cuando hablamos de radical, acordaos que radical es un gobierno de centro, ¿vale? El republicano de centro, centro-derecha. Al gobierno radical de estar llevando hasta el límite la paciencia de los trabajadores. Es decir, es que es un caso patético. Porque la república, ¿no? La ansiedad de república para muchos, que realmente nunca gustó a la derecha, es que estaba dejando de gustar a la izquierda. Entonces, realmente es el régimen el que está en juego. Aquí hay dos temas importantes. Uno es que muchos historiadores hablan o acusan al Partido Socialista Obrero Español, unido con la Esquerra Republicana de Cataluña, que realmente son los dos partidos que van a promover todos estos movimientos revolucionarios que vamos a hablar ahora, de romper la legalidad vigente. Realmente, cuando parece que no les interesa el resultado de las urnas. También se habla, o se comenta, o se interpreta, que realmente los sectores más conservadores, que eran la derecha, la CEDA, los partidos monárquicos, republicanos, la Iglesia, sobre todo en general, nunca aceptaron la regla del juego republicano. Entonces pusieron todos los tipos de obstáculos y de trabas para que ese régimen republicano no arraigara, no tuviera éxito. Y realmente realmente la República es atacada desde los dos flancos. Es que ese es, para mí, otra de las lecturas importantes de esta época. Bueno, pues a este bienio, ¿no?, que se va a desarrollar hasta las elecciones del 36, se le conoció como el bienio negro, ¿no? La izquierda llamó el bienio negro, otro le llamó el bienio cedista, pero la izquierda le llamó el bienio negro. Realmente la CEDA tenía un origen, cuando nace la CEDA realmente tenía una motivación contra la República. Eso es obvio. Entonces, claro, realmente se les ve como enemigos también de la República. Es decir, fijaos, hay que leer periódicos de la época. Es que es una época con tantísima información. A veces el exceso de información dificulta el ver la luz, ¿no? Porque o uno vive esos días, esos hechos, esos años,
o es muy difícil explicarlos, por mucho uno que uno lea. Además, siempre uno tiende a hacer una lectura personal, ¿no? De uno que hubiera pensado en aquella época o con quién se hubiera... Esto es humano, es decir, yo con quién hubiera ido, porque eso nos pasa a todos. Yo creo que a vosotros estará pasando ahora mismo. Yo hubiera sido de esto, yo hubiera sido de los otros, yo hubiera hecho esto, yo pienso que eso está mal, eso está bien. O sea, realmente, pero es tan difícil meterse en el pellejo de aquella gente que hay que ver los hechos, estudiarlos y bueno, y simplemente conocerlos. Realmente no, que no tenemos muchas más posibilidades, ¿no? A pesar de que esto ocurrió hace muy poco tiempo y nuestros abuelos lo han conocido, ¿no? Bueno, pues... ¿qué ocurre con Lerroux? Bueno, Lerroux también tiene un carrerón, ¿no? Hablaremos en el próximo audio, cuando ya nos acerquemos al 36, hablaremos de Lerroux un poco más concretamente, porque también es una perla tela. Lerroux, dentro de su tendencia republicana y su convicción por ideas republicanas, que al final fueron los que más sufrieron, ¿no? Esta gente era republicana sí o sí, sin más matices. Lo que quería es atraer a Gil Robles hacia la República, y sobre todo apartarle de esas tendencias de simpatía por las figuras de Hitler y de Mussolini, que esto entonces intenta un poco atraerle hacia posiciones mucho más razonables y mucho más centradas. Y aquí, claro, ocurre un hecho importante también, es que, claro, la CEDA, ese partido de derechas de Gil Robles, lo que tiene, evidentemente, también, al ser tan numeroso, pues tiene muchas tendencias. Hay muchos socialistas que se acercan a Mussolini para, bueno, para parar un posible golpe. Esa es, digamos, la parte más de extrema derecha de la CEDA. Y también Gil Robles tiene que contentar a una gran parte de su electorado que no es republicana, quiere la destrucción de la República. Entonces tampoco Gil Robles puede jugar con perder su electorado acercándose a Lerroux. Es decir, un problema tremendo. Lerroux también tampoco puede acercarse mucho a los postulados de Gil Robles, porque supone que es un partido republicano que quiere la República y Gil Robles no la quiere. La unión de Gil Robles y Lerroux es muy, muy complicada. Muy complicada. Pero aún así, como hemos visto, evidentemente debería haber marcado o debería haber valido la lógica numérica de diputados, que en este momento, como hemos visto y hemos explicado, no valió para nada a la CEDA. Luego, claro, en este momento ya empieza la cosa a ponerse negra, porque ya en el tema de Casarviejas, por ejemplo, y lo que se crea después de las elecciones, cuando descarrila el Expreso de Valencia, que mueren 20 y tantas personas, ya la gente empieza a darse cuenta de que cuidado, porque esto ya empezaba a ser un aviso de una escalada peligrosa de la violencia que se podía contagiar en cualquier momento. En fin, una época muy compleja, una época de violencia, una época que, fijaros que ha sido hace pocos años, repito que nuestros abuelos la han conocido, pero que cuesta meterse en este... Cuesta porque hay que estar en la época para entenderla. Y evidentemente mucho tiene que ver, ya digo, con ignorancias, con pobrezas, con desigualdades sociales, con... En fin, con un montón de componentes que hoy afortunadamente no hay. En fin, seguimos hablando de la Segunda República y vamos ya hacia la Revolución del 34, que nos queda lo más durito. La música es de Ignacio Núñez. Qué maravilla de música, y como siempre agradecer a Ignacio que nos ceda esta música y estas obras suyas para ambientar el podcast. No me cansaré de decirlo. Ya os he dicho algunas veces que en alguna de las pausas dejo el tambor en el suelo y me doy un homenaje de jamón, de queso, en fin, alguna que otra sorpresa que encuentro en la nevera, en estos viajes que me doy entre tema y tema. Pero
¿A que os habéis preguntado muchas veces por qué tengo esta voz tan bonita, aterciopelada, profunda e incomparable? Pues tengo esta voz tan incomparable y profunda porque también muchas veces me acompaña un tarrito de miel, especialmente cuando la garganta no está al 100% como hoy, que tengo la garganta un poquito tocada. Así que ya sabéis mi secreto, la miel. Es una maravilla la miel, la verdad, el alimento más natural que yo conozco y más saludable y que fomenta además el cuidado del medio ambiente con las abejas, la polinización, es decir, es saludable, ecológico y necesario. Y, pero claro, miel buena con garantías, que la mayoría de las mieles, la inmensa mayoría de las mieles que hay en el mercado están adulteradas, ¿lo sabíais? Y que se las someten a un montón de procesos para hacerlas más baratas, se hacen prácticamente jarabes, es decir, pues ya digo, os recomiendo siempre consumir miel de la que sepamos su procedencia. Hay muchos apicultores en España que cuidan este producto tan, tan importante, con su trabajo, con cariño, a veces, muchas veces perdiendo dinero. Y el problema es que esta miel de España luego se exporta afuera. Es decir, aquí somos tan burros que encima no apreciamos lo natural y lo bueno y nos vamos a lo barato y nos vamos a la miel que viene de China. Que más que miel es un jarabe con eso, le ponen un pequeño porcentaje de miel buena para que tenga su polen correcto y tal, y que pase los controles y a venderla a bajo precio como si fuera miel de verdad. Habría que conocer todo este mundo y exigir que los etiquetados no nos lleven a engaño y que la mejor forma de elegir una buena miel es buscar una marca que asegure su calidad. La verdad que en cualquier lugar de España, en cualquier pequeño municipio, zona donde vivís, cualquier apicultor que hay en mil sitios, esta gente nos va a garantizar siempre una miel auténtica y además que hay que apoyar esta actividad, hay que apoyarla porque vale la pena. Y siempre tomar miel de la que sepamos que es buena, porque si no, no vale absolutamente para nada. Además, para saber si una miel es buena o mala, simplemente ponéis una cucharadita de miel en un vaso de agua y si se diluye mucho, mal asunto. Cuanto más se diluye la miel en el agua, es de peor calidad. Es una manera de para saber que si la miel es buena o es mala. Así que, bueno, mira, yo por ejemplo aquí tengo un tarrito de miel que compro una miel que se llama Las Obreras de Aliste. Es el nombre de esta marca de miel que me consta que esta, como otras muchas, está hecha con calidad, está hecha con cariño, está hecha con seguridad de que es miel de verdad. Y bueno, ya digo, esta está de Aliste, es una comarca de Zamora. Ya digo, solo tienes que buscarlas en cada zona que lleváis y vale la pena. Por eso digo que esta voz tan penetrante, en fin, viene de la miel. Vale, voy a dejar de hacer el payaso y seguimos con lo nuestro, con la República, que si no lo liamos en cualquier cosa os cuento, ¿eh? Aunque esto de la miel yo creo que es importante y además bien, nos ha venido bien para la miel y el etiquetado en general de las cosas, ¿no? De los productos que tomamos, que saber que son productos de calidad. Ya digo, esto de la miel, el dulzor de la miel, yo creo que, o lo dulce de la miel, le ha venido bien para endulzar este tema tan amargo de la Segunda República del que, bueno, de que vamos a seguir hablando. Y vaya tela, las cosas que... Y ahora, ¿por dónde sigo? Ahora me cuesta retomar el beso, por decir chorradas. Hemos dejado el tema. En un momento ya, vamos estamos en el año 34, vamos hacia esa revolución, ¿no? Que hemos hablado antes. Hay una interrelación luego entre lo que ocurre en España y lo que ocurre en el resto de Europa. Eso no podemos nunca dejarlo de vista. Hay periódicos católicos en España que felicitan al canciller de Austria, por ejemplo, está ahí en editoriales, por haber reprimido un levantamiento socialista que ocurrió en Viena. Y este periódico, digamos, diario católico, también pues animaba a los empresarios a que se organizaran una vez por todas para lograr oponerse a la CNT, a la UGT, es decir, a los movimientos obreros. El PSOE se está radicalizando, evidentemente, pero este Julián Besteiro, el socialista Julián Besteiro y sus seguidores, su corriente, siguen sosteniendo que el Partido Socialista y la UGT se tenían que dedicar a fortalecer su propia organización y no entrar en iniciativas violentas para nada contra la República. Pero en el otro extremo del Partido Socialista está, pues, lo que hemos hablado. Está muy arraigado ese hecho de que la única respuesta efectiva al fascismo era acabar con el Estado capitalista. Y ya digo, ahí se ve la influencia clara en Europa de la revolución soviética. Es que vamos a hacer siempre vueltas a lo mismo para intentar buscar un origen a toda esta situación. Hubo crisis de este gobierno de Lerroux, con ministro de la Seda,
En cada una de ellas se ofrecía el Largo Caballero y otros dirigentes socialistas solicitaban el encargo de formar gobierno y asumir el mando de las cosas. Es decir, constantemente estaban revoloteando a ver cómo podían quitar de en medio a estos partidos que realmente les estorbaban. Evidentemente, lo que está claro es que Alcalá Zamora, presidente de la República, pues no iba a ceder a estas presiones. Así que, a partir de agosto del 34, la prensa socialista, si hoy hay prensa, vendida, sí, vendida, vamos a andar con tonterías, distintas opciones políticas o diferentes empresas. Bueno, hoy no es nada comparado con lo que había en los años 30 en España, que eran auténticos panfletos de cada tendencia política. Era si eso lo podéis ver en internet, la verdad es que no os cuesta nada. Y ver los titulares, y ver los artículos, y bueno, además a veces auténticas soflamas violentas. Pero es que, la verdad es que, ya digo, si os metéis en el tema os va, no va a gustar, porque esto no puede gustar a nadie, pero vais a ver muchas cosas y entender muchas cosas. Claro, hay que pensar que en aquella época no había radio, no había televisión, no había, entonces el periódico era la manera de lanzar a la población y hacer conocer a la población, ¿no?, a diario. Las noticias, las tendencias y la manera a veces que tenían que tener de comportarse ese día o esa semana. Todas las consignas iban en los periódicos, también hay que entenderlos, ¿eh? Entonces, es una época de violencia y se intuía que algo gordo iba a pasar. Fijaos cómo Salvador de Madariaga pues resumió la situación de España en aquella época, en su memoria, resume cómo él vivió aquellos días. Y dice textualmente: en la época que nos ocupa, ya empezaban a saludarse los españoles con la palma o con el puño. Los dos polos de la guerra civil venidera iban ya estimulándose mutuamente, elevándose el uno al otro en el tono. Ya, os podéis imaginar estos momentos políticos previos a la revolución de la que vamos a hablar ahora. Otro tema importante es quiénes eran los que realmente empujaban a Largo Caballero y al Partido Socialista en general a esta situación o esta adopción, ¿no?, de la revolución como una solución. Había trabajadores, evidentemente, una clase obrera, evidentemente, muy que influenciaba mucho y que era importante, pero había mucha gente joven, trabajadores también, muchos estudiantes y muchos periodistas en este movimiento. Es decir, que no eran movimientos populares de turba o de masa, ¿no? Había gente relativamente intelectual que estaba detrás de este movimiento. Y mucha clase media. O sea, tampoco penséis que eran obreros todos. Es decir, en el Partido Socialista Obrero Español del año 33, no todos eran obreros, trabajadores, sin cultura y con nada que perder, ¿no? Había muchísima clase media. Eso es un dato tan importante, a la hora de entender un poco todo este meollo. ¿Qué pasa? Cuando los socialistas toman la decisión, Largo Caballero fundamentalmente, de lanzarse hacia la insurrección, hacia la revolución, hacia la no aceptación de los resultados electorales y la no aceptación del gobierno de Lerroux con la CEDA, buscan la adhesión de otras organizaciones obreras. Hay que pensar que el paro en ese momento era galopante y en estas organizaciones obreras pues buscaban un poco el caldo de cultivo para ese movimiento que se iba a producir. Ya en estos periódicos de la época y estos jóvenes periodistas ya empezaron a referirse a Largo Caballero como el Lenin español. Así que ya vamos al grano, porque Largo Caballero, en el momento que ya decide pasar a la acción, ya lo que hace es llamar, en octubre de 1934, llama o proclama la huelga general revolucionaria. La verdad es que, ahora lo veremos, pero su convocatoria fue muy ignorada por los trabajadores de la mayor parte de España, salvo Cataluña sobre todo, País Vasco y sobre todo Asturias, que le dedicaremos un capítulo aparte ahora mismo. Hay que pensar que el campesinado estaba agotado por una huelga en junio, ¿os acordáis que antes comentaba? Una huelga potentísima el pasado junio, y los campesinos están agotados por esta huelga y por el fracaso y por el poco apoyo que han tenido de la clase política. Así que fuera los campesinos y fuera, digamos, controlado las... Ahora veremos un poco el desarrollo de la revolución. Realmente los que sí quedaban intactos y quedaban con una movilización posible y potente eran los mineros asturianos y la zona de León, de Palencia, hacia toda la minería del norte de España. Aquí empieza a acercarse el Partido Socialista, digamos, a la Alianza Obrera, es decir, a un movimiento que es Alianza Obrera, que van a empezar a tender lazos para unir objetivos y unir estrategias. Paralelamente a esto, ¿qué se hace? Pues se empieza a producir una compra de armas, es decir, se empiezan a copiar armas para alimentar esta revolución que iba a ser armada, que no estamos hablando de huelgas y de cosas, de hechos esporádicos, no, simplemente se iba a armar a la población era una revolución en toda regla contra la República, o más que contra la República, que es lo mismo, contra el gobierno de la República que había aceptado a las derechas.
Entonces se producían muchas huelgas, las iba mentalizando al obrero, ¿no? O metiéndole en ese estado de combatividad, ¿no? Que estaba preparando. Repito, todo siempre muy unido con las noticias que llegaban de Europa, no dejamos esto de lado. Entonces se convocaban huelgas violentas por actos, por ejemplo, hay un acto que celebra la CEDA, Gil Robles, en Covadonga. Hay una gran concentración cedista en Covadonga. Bueno, pues ante esta concentración se convoca una huelga. Hay una gran confrontación entre los sectores de la juventud, juveniles de tanto socialistas como cedistas. Es decir, en las universidades ya hay agresiones, los falangistas también intervienen. Es decir, ya empieza a fraguarse un poco la violencia de pequeña escala, sobre todo en los centros universitarios, que también es importante. Entonces, esta insurrección obrera ya estaba tomando cuerpo y tiene mucha importancia en su organización, por supuesto, el Partido Socialista, la UGT y mucho las juventudes socialistas. Es decir, la gente joven también es importante a la hora de entender todo este movimiento. Entonces, se convoca esta huelga revolucionaria en toda España y la CNT de momento se aparta. Dice que la huelga ha sido convocada por el PSOE y la Alianza Obrera. Y asegura que la CNT no tuvo constancia de ello, pero dice, deja una puerta abierta y dice que su Comité Regional del Norte declara que tomarían las posiciones pertinentes ante los posibles acontecimientos que pudieran suceder. Es decir, no participan, pero en el norte, en Asturias, que es donde son potentes, evidentemente ya saben lo que está preparando, es decir, ya se están comprando armas. Es decir, la insurrección se va a producir y la CNT, evidentemente, no es ajena a ello. La CNT lo que dice es que han de ser los socialistas los que den el primer paso a la hora de lanzarse a la insurrección. Es decir, una vez que los socialistas den el primer paso como una fuerza política importante y con peso, entonces ya, en el caso de que esto aquello funcionara, ya se meterían en la acción, digamos, para dar unas pautas siempre según el ideario de anarquista o de cenetista, ¿no? Fijaos cómo estaba el patio. Al final la CNT en Asturias se va a unir a esta revolución sin ningún tipo de ambaje. En la CNT en Asturias era potentísima, la líder anarquista era José María Martínez, que fue el que un poco organizó en gran parte de todos estos movimientos en Asturias. Ahora hablaremos qué pasó en otra zona de España, pero todos vamos a ceñirnos a Asturias, ¿no? Realmente la huelga y revolución importante solo hubo en Asturias. Ya digo, ahí se unen sin ningún tipo de problemas socialistas, anarquistas y comunistas, más todas las agrupaciones obreras. Y todos tienen una influencia similar en la provincia asturiana. Es decir, ninguna era más fuerte que otra, con lo cual están obligados a cooperar entre ellos. Y todos son conscientes, por ejemplo, de los problemas que hay sociales de trabajo y de pobreza y a veces de abusos en la minería asturiana. Es que tampoco se puede olvidar esto, porque habían vivido un descenso increíble en la producción de carbón en los años 30. Había un cierre de minas, despidos de gente, había mucha penuria en Asturias. Entonces, claro, era la zona donde realmente podían contar con el apoyo de la gente más desesperado realmente, ¿no? Bueno, pues ya vamos a relatar ya lo que es la revolución, lo que es los hechos cronológicos o datos ya, os está dando un poco ideas de cómo estaba la situación, y ahora vamos a ver ya lo que es la revolución, es decir, el momento que, cuándo se produce la revolución. Hemos dado una ambientación general, pero realmente cómo se produce cronológicamente o con pasos esta revolución del 34. Así que cuando la tarde del 4 de octubre de 1934 se publica la lista del nuevo gobierno de la República,
automáticamente el Comité Socialista ordena la puesta en marcha de esta huelga revolucionaria. Luego hay que pensar realmente, bueno, vamos a ver, ¿qué importancia realmente tenía la entrada de la CNT en el gobierno para montar la que se montó? Es decir, ¿realmente los tres ministros podían influir? ¿Había una gran influencia de la CNT en el gobierno de Lerroux? ¿Realmente esto era así? Bueno, pues muchos historiadores y han coincidido que, evidentemente, ni el número de ministros, que eran tres solo de 15, ni las personas, ni los ministros nombrados, que eran personas, digamos, de segundo escalón, ni los ministerios que se les había asignado podían producir ninguna inquietud en nadie para que la entrada de la CDA en el gobierno fuera temido como que pudieran influir y cambiar el rumbo de la República. La verdad es que esa revolución ya se había anunciado durante todo un año y realmente lo que no provocó fue sorpresa, ¿no? Cuando se anuncia, es decir, era un acto esperado, evidentemente, y muy, muy calibrado y muy preparado, sobre todo por Larro Caballero. Todo estaba decidido, todo estaba preparado y había tres puntos clave en la revolución. Uno era Madrid, otro era Cataluña y otro era Asturias. Cuando fracasa, que ahora hablaremos de esto, cuando fracasa Madrid y Cataluña, solo Asturias se mantiene y realmente si aquello era una revuelta o era una huelga violenta, ya se convierte en Asturias una auténtica insurrección. Es decir, una insurrección prácticamente bélica. Van a producirse los hechos en Asturias desde el 5 de octubre, que empiezan los acontecimientos, hasta el 18 de octubre. Casi dos semanas de violencia y de incertidumbre, ¿no? para el régimen, que en ese momento intentaba controlar los acontecimientos. Hay que decir que en España la CNT se mantuvo bastante al margen del movimiento. Podemos decir que, bueno, no participó al 100%, pero sí participó en Asturias. Eso es importante. Bueno, pues antes de relatar lo que pasó en Asturias, vamos a qué pasó en el resto de España cuando se produce esta revolución del 34. Realmente esta insurrección, realmente es un golpe, lo que se produce en un intento de golpe de Estado en el año 34. ¿Qué pasó en el resto de España? Bueno, pues primero, previamente, Indalecio Prieto había sido el encargado de la preparación militar de esta insurrección. Es decir, buscó armas, intentó captar oficiales del ejército en los cuarteles para que se unieran a la insurrección y capitanearan, digamos, a las masas de obreros. Esto lo hizo Indalecio Prieto. Pero al final no consiguió nada. Es decir, los oficiales del ejército, los mandos del ejército, no se unieron a la insurrección. Hay que decir que se descubrieron tres grandes depósitos de armas en Madrid, en la Casa del Pueblo de Madrid, en la Ciudad Universitaria, y en Cuatro Caminos. Ahí tenían almacenadas armas. Esto fue descubierto y la policía lo desarticuló. Y muy importante, a mediados de septiembre del 34, la Guardia Civil interceptó un barco en Asturias, que el famoso un buque que se llama Turquesa, que llevaba, bueno, que iba cargado de armas para la insurrección, para los mineros asturianos. Vamos a hablar de lo que pasó en España de una manera muy breve, porque los sucesos son formas leves, entre comillas, y ya nos metemos al final con lo que pasa en Asturias. Bueno, en Madrid, la UGT declaró la huelga general en la medianoche del 4 o 5 de octubre, como estaba preparado, y iba a durar 8 días. Tuvo grandísima participación la huelga general en Madrid, a pesar de que la CNT no la apoya. Así que, bueno, obtuvo mucho apoyo a la huelga, pero la actividad de insurrección fracasó. Hubo unos intentos de asalto a la presidencia del gobierno y otros centros del gobierno de Madrid. Hubo disparos, intercambio de disparos, pero fue dominado con relativa facilidad por el gobierno de la República, que encarceló a todos los sublevados. ¿Qué ocurrió en Andalucía, Extremadura y La Mancha? Que es esa zona, como todos sabéis, bueno, de jornaleros, España latifundista, ¿no? De esas grandes extensiones de terreno que produjeron esos choques con la reforma agraria. Bueno, pasó lo que antes hemos comentado. Hubo una huelga general en junio del campesinado que parece ser que les desmotivó y no tienen fuerzas para continuar a hacer otra huelga. Es decir, esa gente estaba agotada físicamente y moralmente. Así que el fallo de Andalucía, Extremadura y Castilla y La Mancha fueron, digamos, las tres regiones que fueron ausentes en esa revolución de octubre, que eran importantes para su éxito, aunque, bueno, evidentemente en algunas localidades sí que hubo procesos de insurrección, por ejemplo, en Albacete, en Villarrobledo, en Algeciras, en Prado del Rey, se habla de en Cádiz, en la Carolina, bueno, en algunos pueblos de Málaga hubo, pues eso, algunos incidentes, hubo algún muerto. Asaltos a ayuntamientos, incendios de iglesias, por supuesto. El incendio de la iglesia era prácticamente el clásico. Se contuvo. ¿En Aragón qué pasó? Pues el fracaso de Aragón fue el mismo que Extremadura, Andalucía y La Mancha. Es decir, la
famosa huelga de junio debilitó mucho a la gente y había poca ganas de pasar a la acción. Tampoco la CNT se suma al movimiento, con lo cual en Aragón la cosa es bastante débil. Hubo brotes de insurrección en Bayén, en Tarazona, se izaban banderas rojas en los balcones del cuartel de la Guardia Civil cuando eran asediados, es decir, en la zona de las Cinco Villas, la comarca de las Cinco Villas en Aragón, parece que ahí costó más sofocar la rebelión, una zona que estaba menos accesible. ¿Qué pasó en La Rioja? Pues que hubo algún enfrentamiento violento con la Guardia Civil en pueblos como Casa la Reina, en Logroño, en Navarra, en ciudades como Pamplona, en Tafalla, Alsasua. En Alsasua se produjo la única víctima mortal en Navarra. En Tudela también hubo problemas. Pasamos a la Comunidad Valenciana. En Valencia, bueno, la UGT era el principal sindicato, había desbancado a la CNT, que era una cosa curiosa, como primera fuerza sindical. Se declaró la huelga general como en todos los en España. Entonces, bueno, hubo enfrentamientos armados con la fuerza del público, pero sobre todo los sitios más violentos, de más violencia, fue Alicante, Elda, Elche, Villena, Novelda. Y en Valencia capital tuvieron, bueno, especial violencia, especial el protagonismo los obreros del puerto, que al final fueron neutralizados. En Baleares, ocurre que fueron un poquito, iban un poquito al son que marcaba Cataluña, y al ver que la insurrección en Cataluña fracasa, pues en Palma también se aplaca. En Cantabria también hubo una huelga importante, se desarrolló también del 5 al 17 de octubre, un enfrentamiento con la Guardia Civil, sobre todo en la zona portuaria de Santander, fue donde más estuvo el epicentro de la violencia, luego en Torrelavega, en la cuenca del Besaya, en fin. En Reynosa, es decir, las zonas un poco industriales donde los trabajadores tienen fuerza, pues hubo el gobierno se tuvo que emplear con fuerzas, pero con fuerzas potentes, es decir, hubo que enviar al ejército y desde Burgos, fundamentalmente, y tardó en restablecerse la normalidad en la región en Cantabria, que está más cerca de Asturias. Y por ejemplo, en Cantabria hubo al final de la revolución 11 muertos. Hubo también enfrentamientos en la zona minera, sobre todo del norte de Castilla y León, en Palencia, en zona de Palencia y León. Pueblos como Guardo, en Barbuelo de Santullán, por ejemplo, se incendió el cuartel de la Guardia Civil en algunos pueblos, se secuestró a guardias civiles y directivos de las compañías mineras, y ahí, en esta zona de León, sobre todo, el gobierno tuvo que emplearse a fondo y tuvo que bombardear con artillería y con aviación para acabar con la insurrección. Ya León está muy cerca de Asturias y se vinculó mucho a la Revolución Asturiana. Y de hecho la idea era, una vez que Asturias triunfara, dirigirse los mineros a León y ir expandiendo la revolución, ¿no?, hacia el sur. ¿Qué pasó en el País Vasco? En el País Vasco, allí la huelga duró más de una semana y ahí hubo 40 muertos en el País Vasco. El valor que tenía para los socialistas, para Álvaro Caballero, la insurrección en el País Vasco era importante porque allí, digamos, para contagiar la revolución a toda España, la zona de Bilbao, Eibar era el principal centro de fabricación de armas en España. Y además, Vizcaya era un bastión del socialismo español, ahí esperaban tener un apoyo importante. Y sin embargo, ¿qué pasó? Pues que los socialistas no contaron con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, ni su sindicato, el Sindicato de Solidaridad de Obreros Vascos, porque eran organizaciones católicas, es decir, eran contrarias a la idea del socialismo. Entonces, cuando empezó la insurrección, el PNV mandó un comunicado a sus afiliados en el que se decía textualmente que se abstuvieran de participar en el movimiento de ninguna clase y prestasen atención a las órdenes que en caso preciso serían dadas por las autoridades. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco se echa a un lado y en el País Vasco, digamos, pues a pesar de los muertos, bueno, la insurrección no llega a más. ¿Qué pasa en Cataluña? Que ya vamos cerrando, digamos, la actividad en Cataluña y para luego cerrar con Asturias. En Cataluña, concretamente, tiene un carácter peculiar la revolución, porque el movimiento este revolucionario se encontraba muy vinculado al problema nacionalista, es decir, al problema del autonómico en aquel momento que tenía el gobierno de la Generalitat con el gobierno central, el gobierno republicano. Entonces, el día 6 de octubre, Lluís Companys, dice el presidente de la Generalitat, de la Esquerra Republicana de Cataluña, proclama el Estado catalán. Y como me pedían medida, fijaros la medida, nos reímos hoy de esto, dice, se dejó de hablar en castellano en las aulas universitarias. En fin. ¿Qué pasa? Que esta
esta orientación nacionalista, lo que hace, no tiene nada que ver con la iniciativa obrerista de proletarios que llevaba en sí el germen de la revolución. Es decir, la revolución era una revolución obrera que no tiene nada que ver con peticiones nacionalistas. Entonces, la respuesta popular que tuvo, sobre todo ante las masas obreras en Cataluña, pues no fue la suficiente como para que cuajara en Cataluña. Pero la proclamación del Estado catalán por Lluís Companys en este momento, lo que provoca es la declaración del Estado de Guerra, que digo que publica el Diario Oficial de la Guerra, y se produce la intervención del ejército. Las tropas eran mandadas por el general Batet, que prácticamente, bueno, dominó la situación en una manera bastante, bastante rápida, aunque aquí también hubo unos 40 muertos en Cataluña. Se detuvo a Companys, y su compañero de fatigas, Josep Dencàs, que era el otro líder separatista que azuzó todo este movimiento, bueno, pues este pudo ir por las alcantarillas, literal, tal como lo cuento. Huyó por las alcantarillas de Barcelona y al final pudo llegar a Francia. Esto me suena. Bueno, la autonomía catalana fue suspendida por el gobierno, evidentemente. Azaña, que se encontraba allí en un funeral de un exministro suyo, también estaba por ahí revoloteando y azuzando y tal. Azaña también fue detenido en Cataluña. Cuando se sofoca el movimiento en Cataluña, Azaña es también detenido. Bueno, pues ya hemos cerrado un poco lo que pasó en España. Le digo, muy por encima, podéis investigar sobre esto, podéis leer sobre esto lo que queráis, podéis ver muchas cosas. Os he abierto un poco la puerta, pero sobre todo para los que no supierais qué ocurrió en España en estos años tan, tan complejos. Nos hemos dejado muchas cosas en el tintero, evidentemente. Estamos dando datos para que metamos ese proceso histórico dentro de un contexto, y si no es imposible meternos en datos concretos, repito, nos llevaría a horas y horas. Entonces yo creo que este podcast debe ser o este audio en concreto debe ser algo que oriente, y sobre todo para las personas que no conozcan lo que sucedió en esta época, pues tengan una orientación y tengan un conocimiento, y bueno, tengan más juicio, ¿no?, a la hora de bueno, cuando a la gente le cuenten cosas o escuche cosas o lea artículos, pues tengan más elementos de juicio. Bueno, pues ya vamos a ver la revolución en Asturias, que es realmente lo importante desde este 1934. Vamos a hablar de la revolución, de cómo se produce, de las consecuencias, en fin, ya. Y vamos a ir desarrollando este tema ya para como último bloque del audio. Bueno, ya vamos a Asturias porque aquí se desarrolla la auténtica revolución, la famosa revolución de Asturias de 1934. El gobierno de la República adopta una serie de medidas muy enérgicas, porque además Gil Robles se la exige, y además le dice Gil Robles a Lerroux que no se fía del jefe de Estado Mayor que tiene en el momento del ejército, el general Masquelet, que no confía en él. Y que los generales Godet y Franco, que habían tenido experiencia en una represión de una huelga general que hubo en Asturias en el año 17, 1917, son los designados para dirigir la represión de la rebelión desde Madrid, desde el Estado Mayor en Madrid. Entonces, tanto Franco como Godet lo que hacen es recomendar que se traigan tropas de la Legión y de regulares desde Marruecos para sofocar la rebelión en Asturias. El gobierno acepta esa propuesta porque el empleo de estas fuerzas que no tienen soldados españoles, de reclutas españoles, bueno, pues puede ser mucho menos cruento, menos llamativo, ¿no?, que hubieran muertos de soldados que venían desde África, que murieran reclutas españoles encima en una represión de una insurrección en Asturias. Entonces, esa solución es aceptada. Digamos, el triunfo de esta alianza obrera en Asturias, orientada por el Partido Socialista y tal, que hemos hablado hasta ahora, hay un factor decisivo en Asturias para que esta insurrección cuaje, y es la existencia de este sindicato minero asturiano, que tenía un gran peso en Asturias y que siempre había mantenido relaciones muy amistosas con la UGT y el Partido Socialista. En esta época se calcula
que el Sindicato de Obreros de Mineros en Asturias tenía 13.300 afiliados, de los cuales pagaban la cuota de sindicato algo menos de 10.000, es decir, un sindicato potente. Es decir, el foco de la revolución asturiana evidentemente es minero, es decir, de las cuencas mineras asturianas. En Asturias se produce un hecho llamativo, que es la unión sin ningún tipo de contrapartida entre la UGT, la CNT y los primeros grupos comunistas que empiezan a nacer, ¿no? en este mar de ideologías, ¿no? En el que nos movemos hasta ahora mismo. Bueno, los primeros movimientos de la insurrección es ocupación de los puestos de la Guardia Civil, en las localidades de las cuencas mineras, desde el primer día se toman los cuarteles de la Guardia Civil. Bueno, ahora hablaremos de la mortandad, ¿no?, que produjo esta revolución en Asturias. Entonces, los mineros ven que este movimiento ya es, con la toma de cuarteles, se ven capaces incluso de ir a tomar la fábrica de armas de Trubia. Es decir, esto ya son palabras mayores. Es decir, los mineros empiezan a abandonar las cuencas mineras y empiezan a dirigirse hacia los núcleos urbanos, bueno, para extender el dominio de la revolución allí. Esto hace saltar las alarmas en el gobierno, que va a recurrir ya al ejército de manera 100%, designa al general López Ochoa en coordinación con Francisco Franco y designan a las tropas del coronel Yagüe para que vengan desde Marruecos para resolver la situación. Cuando estalla este brote revolucionario, la población minera en Asturias eran aproximadamente unos 26.000 hombres, liderados como un solo hombre por el socialista González Peña, como antes ya hemos hablado de él, un histórico dirigente sindical. Así que el día 6 de octubre de 1934 se dirigen a Oviedo, ayudados por la acción de comités revolucionarios que actuaban dentro de Oviedo, y iban reduciendo la Guardia Civil en cada municipio por los que van pasando. Y llegan hasta Oviedo. Llegan a la capital asturiana, a Oviedo, llegan unos 8.000 mineros, no todos mineros, había también mucho trabajador, mucha gente que se sumó al movimiento, pero fundamentalmente eran mineros. Llevan pocas armas, pero llevan muchísima dinamita. Es decir, los alijos de armas que habían encontrado previamente habían imposibilitado que se armara a todos los hombres de la revolución, pero sí que llevaban mucha dinamita que habían sacado de las minas. Entonces hubo batallas campales reales cuando se enfrentaron con las fuerzas de seguridad que estaban en Oviedo y en las muchas capitales, muchas ciudades asturianas, que habían sido reforzadas previamente por el gobierno con guardia de asalto. El plan de los líderes socialistas, que eran los que habían organizado todo esto, evidentemente, tenía dos objetivos principales. Lo primero era controlar la cuenca minera. Era lo primero, es decir, hacerse fuertes allí y de ahí ya atacar por sorpresa a la capital, Oviedo, y para ello contaban evidentemente con la sublevación de los obreros de la ciudad de Oviedo. El primer paso fue impecable, es decir, se realizó con éxito, se asaltaron prácticamente todos los puestos locales de la Guardia Civil en las cuencas mineras, aunque se tardó bastante más de lo previsto. Hubo falta de coordinación, evidentemente, entre las columnas que se iban a dirigir a Oviedo. Había tres columnas, una salió desde Ablaña, otra desde Mieres y la última desde Sama. Lo que pasa es que, al no ser con efecto sorpresa, digamos, los militares que estaban preparando la defensa en Oviedo ante estas columnas de mineros, pues estuvieron preparados. En la batalla, obviamente se puede hablar de la batalla de Oviedo, sin duda, en la batalla que tuvo lugar en Oviedo, participaron unos 1.500 soldados del ejército, ayudados por 300 guardias civiles, que trataron de defender la ciudad. Es decir, se atrincheraron en Oviedo, partían 2.000 hombres armados para defenderse de las columnas que venían de mineros desde las cuencas mineras. ¿Qué pasó? Que fueron cayendo, pues poco a poco fueron cayendo por aplastamiento numérico, fueron cayendo en manos de los revolucionarios, pues edificios, baluartes republicanos gubernamentales, como la universidad cayó en manos de los mineros, el Banco Asturiano, la Estación del Norte. En fin, la provincia en general se encontraba ya en manos de los rebeldes, pero ¿qué ocurre? Llegan noticias de que el golpe ha fracasado en Madrid y Barcelona. Claro, esto produce una desazón y unas dudas entre los mineros asturianos. Una vez que se empieza a controlar la situación en la península de una manera más o menos cabal, Alejandro, el presidente Lerroux, manda un mensaje a los mineros asturianos, a los revolucionarios asturianos. Yo digo, nunca olvidemos, siempre comandados y dirigidos por el Partido Socialista, que deponga las armas. Pero claro, esta gente ya no se rinde. Ya, repito, es que hay que meterse en estas gentes, ¿no? No se va a rendir. Además, tenían el control de Oviedo y absoluto. El control de Oviedo era suyo. Solo quedaban por tomar el gobierno civil y no iban a rendirse. ¿Qué pasó? Que esta obsesión por tomar Oviedo como capital y como centro neurálgico hizo que descuidaran la toma de Gijón, la otra ciudad importante.
Allí los se habían sublevado los, otro tipo de clase obrera, no mineros, estaban metalúrgicos, los estibadores del puerto, había pescadores, anarquistas también, es decir, todo el sector digo, de metalurgia, puerto y pescadores se habían levantado. Lo que pasa es que no es suficiente, no con suficiente fuerza. Realmente Oviedo era un símbolo, pero Gijón era estratégicamente mucho más importante. Entonces esto se descuida y aquí esto va a ser un poco el principio del fin de la insurrección. Los trabajadores de Gijón no estaban prácticamente armados y no pudieron defender el puerto, y allí desembarcó el coronel Yagüe con sus tropas africanas en Asturias. Claro, ya la desazón, el temor empieza ya a cundir entre los rebeldes en Oviedo, porque saben que los que han desembarcado en Gijón, y ya el ejército republicano está bombardeando algunos enclaves de las cuencas mineras, en Mieres, Turón, por ejemplo, lo están bombardeando con artillería y con aviación. Es decir, fijaros, es una auténtica guerra. En una actividad de desesperación, los mineros que están en Oviedo vuelan a la Catedral de Oviedo. Esto es terrible, terrible, porque además ya se producen disensiones entre ellos, los que quieren continuar, los que se quieren rendir. Y ya digo, en un acto realmente pues, terrible, porque vuelan. Además, la cripta de la Catedral, que sufrieron daños irreparables, más se perdieron reliquias, y, en fin, un desastre. Si vais a Oviedo, por cierto, Oviedo es precioso. Yo uno de los sitios que más me ha gustado en cuanto a historia ha sido la Catedral de Oviedo. Yo cuando lo conocí, además no hace mucho, y es un lugar espectacular. Lo que pasa que digo, se ven, claro, una catedral que es antigua y ves una cantidad de construcción nueva que se dice, pues, que bien conserva está, ¿no? Conserva no, es que está reconstruido después de lo que ocurrió aquí, ¿no? En fin. Claro, los logros que consiguen los rebeldes, los revolucionarios asturianos, fueron enormes, teniendo en cuenta que se enfrentaban a un ejército organizado, profesional, bien armado, a las tropas de la Guardia Civil, decían, a un sistema absolutamente jerarquizado y bien formado. Es decir, además, hay que decir que además de las tropas de Yagüe, que habían desembarcado en Gijón, llegaron las tropas del general López Ochoa, que venían desde Galicia. Decía, el ejército español que estaba en el territorio y demás, pues acudió urgentemente a Asturias a sofocar la rebelión. Digo, López Ochoa desde Galicia, el general Solchaga entró por el valle de Nalón, el general Bosch también entró por Vega del Rey. Es decir, había columnas de militares que venían de las regiones limítrofes que tenían su ejército establecido allí. Es decir, fueron para allá a aplacar esto. Así que, bueno, los dirigentes mineros, los socialistas González Peña y Belarmino Tomás, que eran sus líderes, ven que la situación ya no tiene solución, se ven copados y, aunque están en Oviedo, ordenan el 18 de octubre de 1934 poner fin a las hostilidades. Así que este mismo día se negocia la paz o la rendición con el general López de Ochoa. Resumiendo lo que pasó en Asturias, bueno, hay que decir que la Revolución del 34, la ciudad, sobre todo Oviedo, quedó la ciudad asolada. Se incendiaron la universidad, la biblioteca, se perdieron fondos bibliográficos incalculables, el Teatro Campo Amor también se incendió o se destruyó, por supuesto, como antes comentamos, se dinamitó la Cámara Santa de la Catedral, donde se perdieron obras de arte y reliquias irrecuperables, y se estima que en los 15 días, ya a nivel general en España, se estima que en los 15 días que duró esta revolución, hubo en España entre 1.500 y 2.000 muertos. Algunos autores han hablado hasta de 4.000, pero vamos a quedarnos en una cifra de 2.000, me parece aceptable, más de 2.000 muertos, porque además, bueno, y registros de violencia que no están documentados, en fin, porque la época era la que era. De estos muertos, unos 320 eran guardias civiles, soldados y guardia de asalto. O sea, 320 muertos entre las fuerzas oficiales del gobierno. Y murieron, por supuesto, unos 35 sacerdotes. Es decir, las torturas a los sacerdotes, a seminaristas. Es decir, lo que va a ser, es un preludio a lo que va a pasar en el 36. Hay una obcecación, ¿no?, con atacar a la iglesia. Esa iglesia que era un poder a derribar, evidentemente, y que va a ser una constante durante los años que vienen en adelante. Le digo que más de 2.000 muertos creo que es una cifra importante para tomarla ya en cuenta.
Repito, Oviedo prácticamente quedó destruido y al final en toda España se detuvieron entre 20.000 y 30.000 personas por participar en la revolución. Son datos difíciles de comprobar porque además se aplicó una fortísima censura a todo lo que iba ocurriendo en Asturias para no dar información y proteger de otras rebeliones. Es decir, hubo una censura gubernamental en la prensa para que no llegaran noticias de lo que estaba pasando en Asturias, con lo cual digamos, hay pocas fuentes de prensa que nos den estos datos de cifras, de muertos, de detenidos y de heridos y de todo lo que ocurrió en Asturias. Con lo cual, hay que dejar una puerta abierta a cantidad de barbaridades que pudieron suceder y que ni nos enteramos ni nos vamos a enterar nunca, ¿no? Al gobierno republicano le costó 2 semanas ocupar Asturias. Y encima tuvo que, como antes comentamos, aparte del ejército regular y las tropas de las fuerzas de seguridad, tuvo que recurrir a la legión y a los regulares de Marruecos. Esta insurrección asturiana, evidentemente, formaba parte de un movimiento absolutamente planificado, como hemos visto durante todo el audio. Bueno, que lo que quería era permitir a los socialistas tomar el poder, es decir, tomar el poder para hacer las reformas que ellos demandaban. Cuando se toma Asturias y la cosa se apacigua, el gobierno, que había dictado una censura absoluta en la prensa y tal, empieza ya a filtrarse en noticias, empieza a perder el control sobre la represión de la revolución y empiezan a llegar noticias de algunos de excesos cometidos por miembros del ejército y la Guardia Civil. Claro, la prensa, digamos, conservadora, católica, monárquica, lo que dice es que empiezan a sacar casos de torturas y asesinatos sufridos, sobre todo por monjas y sacerdotes y civiles, ¿no?, en la zona asturiana. Y las cortes automáticamente lo que hacen es restituir la pena de muerte. Las irregularidades, evidentemente, llegaron cuando se reprime la revolución. Hay casos de odio, de venganza, que evidentemente juegan un papel importantísimo en estos acontecimientos, porque sobre todo en pueblos pequeños, luego pasa evidentemente, como todos sabéis, en la guerra civil, pero bueno, esto ya ocurre en Asturias. Hay venganzas, están documentados castigos excesivos, castigos arbitrarios. Hay muchas denuncias contra la represión que siguió a la revolución de Asturias, que además que algunas son de poner los pelos de punta. Hay incluso pillaje entre los mandos militares que llegan a Asturias. Hay casos de pillaje, hay gente que se lleva cosas de los sitios cuando ya vuelven a sus cuarteles. Es decir, bueno, pues esto ocurre en el medio de un auténtico caos. En cuanto a la represión, bueno, hay que decir que se detuvo al periodista a Javier Bueno, que era un periodista del periódico socialista Avance, que era muy conocido en Asturias. Fue condenado a cadena perpetua tras un consejo de guerra. Se asesinó realmente a un periodista, Luis Sirval, lo asesinaron las fuerzas que llegaron a Asturias, se ejecutó al sargento Vázquez, a estos líderes socialistas obreros que eran Juan González Peña, también es condenado a muerte. Al sargento Vázquez, que comentaba antes, un sargento del ejército que deja el uniforme y se pasa automáticamente al bando revolucionario, también es ajusticiado. Es decir, después de la Revolución de Asturias, fijaos, más de 30.000 prisioneros, y bueno, claro, abarrotaron todos los, no cárceles, todos los lugares que se habilitaron como cárceles. Por ejemplo, el exconvento en Oviedo de las adoratrices se habilitó como cárcel. Y claro, en este momento, el RUX, el presidente del gobierno, se encuentra en una encrucijada. Dice, la izquierda le presiona para que aclare lo ocurrido con los prisioneros, es decir, hay desmanes y hay abusos. Y por otro lado, la derecha le acusa de que está cuestionando el honor de la fuerza de seguridad y del ejército. Claro, se ve entre la pinza, ¿no? Entonces, bueno, esta situación se mantuvo durante todo el año 35, ya el año siguiente a la revolución. Se empezaron a hacer juicios a juzgarse a los culpables. Y, claro, todo esto evidentemente no puede desembocar en nada bueno. Es decir, esta crisis de esta revolución del 34 durante el año 35 va a desembocar en una crisis de gobierno. Se crea una comisión parlamentaria que se va a Asturias a investigar los hechos. Esta comisión está integrada por dos socialistas, por Álvarez del Bayo y Fernando de los Ríos, y dos republicanos próximos a la RUS, Clara Campoamor, la que antes hablábamos, y Félix Gordón Ordaz. Casualmente llega también una comisión británica, no sabemos de dónde sale, que no es bien recibida por el gobierno republicano, y se inician las investigaciones ya, digo, en plan serio o por lo menos un poco más sistemáticas. Entre estos 30.000 detenidos que se producen en toda España, son evidentemente detenidos los dirigentes del PSOE y de la UGT, Laro Caballero, y dirigentes de las Juventudes Socialistas. Y fueron a la cárcel. Indalecio Prieto huyó a Bélgica, también me suena, y la minoría socialista que había en las Cortes en aquel momento, esos 50 y tantos diputados, no recuerdo, 58, 59 diputados, suspendieron su actividad en el Parlamento. Así que, a mediados del mes de noviembre, un mes después, se inicia el juicio contra los principales dirigentes socialistas y de UGT
implicados en la rebelión asturiana, ya digo, entre ellos González Peña. Como te comentaba, este y 17 más son condenados a muerte. Claro, el papel de Gil Robles y de la CEDA era comprometido porque, por una parte, no estaba en el poder, que seguía en manos de Lerroux. Repito, un gobierno formado por radicales y tres cedistas, tres ministros de la CEDA, pero por otro lado veía peligrar de perder los votos, de perder el apoyo de su gente si no obraba de una manera enérgica, es decir, no podía quedarse en tierra de nadie. Entonces, claro, en esta situación tan complicada, y entre los continuos indultos que empieza a conceder el gobierno para no condenar a muerte, o sea, hay condenas a muerte, pero empieza a haber conmutaciones de pena, muchas, que el gobierno hace para los insurrectos en Asturias, ahí Gil Robles tiene que dar un paso adelante o quedar desacreditado ante sus partidarios. Ahí se encuentra con el problema. Y entonces, esto le lleva a Gil Robles a decir, vale, tiro por la calle en medio. Lo que hace es exigir al presidente de la República la formación de un gobierno de la CEDA. Es decir, hemos ganado las elecciones, aquí se acabó la historia. Es decir, hemos ganado las elecciones, hemos puesto nuestra parte, no hemos dicho nada, y ha habido una revolución, ha habido un intento de golpe de Estado. Pues ahora lo que exigimos es entrar en el gobierno, puesto que somos el partido más votado, y eso es lo que exigen. Pero claro, Alcalá Zamora, presidente de la República, tiene miedo a un gabinete de derechas, es decir, ve que eso puede ser ya, evidentemente, lo que luego va a ocurrir dentro de un año prácticamente, ¿no? El 36. No quiere forzar la crispación social y entonces lo que hace es nombrar otro gobierno, presidido otra vez por Lerroux, pero en esta ocasión, en vez de con tres ministros, con cinco ministros de la CEDA, entre ellos el propio Gil Robles. Esta es la solución que le da el ten con ten que tiene, bueno, el presidente de la República, Alcalá Zamora, con Gil Robles, ¿no? El gobierno es el mismo, lo sigue presidiendo Lerroux, pero en vez de tres ministros, cinco. Esto es pues una venta de carteras para intentar llevar las cosas de una manera pacífica, ¿no? Porque las cosas están al borde de la explosión. Entonces es aquí ahora en abril del 35 cuando, bueno, realmente ya con cinco ministros, bueno, pues ya se puede hablar de un gobierno ya más de centro-derecha en la República. Estos hechos ya hacen que se vean en el horizonte unas nuevas elecciones, es decir, Azaña, Martínez Barrio y Sánchez Román fusionan sus partidos, es decir, la izquierda republicana, Partido Radical Demócrata y Partido Nacional Republicano. Los tres liberales se comprometen a luchar conjuntamente para salvar la República. Ya empiezan a unirse los partidos de izquierda. Meses más tarde, tan solo, los socialistas ya se unirán a esa gran coalición de izquierdas, esta coalición de izquierdas que desembocará, como todo el mundo sabe, pues en el Frente Popular para las elecciones del 36. La derecha pidió, ante los hechos evidentes y originados del Partido Socialista Obrero Español, la derecha pidió la ilegalización del Partido Socialista. Y aquello pues queda, nadie se atreve, por supuesto, a ilegalizar el Partido Socialista. El 14 de abril de 1935 hay una ceremonia por el cuarto aniversario de la República, fijaros, cuatro años de República y todas las cosas que han sucedido. Y entonces Alcalá Zamora va a condecorar a los generales Batet y López Ochoa y ensalza a los militares que fueron a Asturias porque han demostrado humanidad durante los hechos de octubre. Es todo un ten con ten, es decir, condecora a dos militares, pero por su humanidad, es decir, como veis, pues todo manteniendo las cosas en el alambre. En cambio, toda la prensa de la derecha, como antes comentaba, prensa que eran realmente altavoces, ¿no?, de los partidos políticos, empezó a elogiar a Franco y a la acción que desarrolló la Legión en el levantamiento de Asturias. Es decir, ya se empieza a gestar ese acercamiento al ejército por parte de la derecha y que desembocará en el año 36. Dijimos antes que Gil Robles había sido nombrado ministro en el gobierno de Lerroux. Fue ministro de la guerra, Gil Robles, el presidente de la CEDA. Y además, nada más llegar al Ministerio de la Guerra, intentó ya que la Guardia Civil fuera transferida del Ministerio de la Gobernación al Ministerio de la Guerra. Es decir, con la intención de eliminar toda la influencia sobre la Guardia Civil de un gobierno izquierdista. Las posiciones empezaron a preparar para lo que iba a ocurrir en el 36. El gobierno del año 35, es decir, este gobierno de radicales, de Lerroux, de centro, republicanos, con los cinco ministros de la CEDA, ya se convierte en un gobierno claramente reaccionario, es decir, un gobierno antirrevolucionario. Se modifica definitivamente la reforma agraria, es decir, se en defensa de grandes propietarios. Hay un reducido presupuesto asignado a la enseñanza pública. Hay una negativa tajante a aprobar impuestos que pudieran perjudicar a las clases pudientes. Es decir, todas estas medidas, es decir, se van radicalizando, como veis, las posturas de unos y otros de una manera irreconciliable. Entonces, ante esta situación ya de este gobierno de facto, ¿no?, del centro-derecha o derecha en la República, con estos cinco ministros de la FEDA, el radical socialista, Marcelino Domingo, es el que aboga públicamente por la unidad de una vez de toda la izquierda. Entonces, esto va a ser lo que va a constituir el germen
de lo que más adelante, bueno, el año siguiente o meses siguientes, iba a ser el Frente Popular. Frente Popular de Izquierdas, que iba a concurrir a las elecciones del 36. Bueno, pues esta ha sido la... Uf, madre mía, cuántas cosas hemos hablado hoy y cuántos datos y cuántas cosas ocurrieron hace nada, ¿verdad? En este audio. Yo creo que hemos visto las cosas bastante, ya digo, hemos dicho antes por encima, pero creo que hemos recorrido todos los puntos importantes para entender, fijaros que hemos hablado de muy poquitos años y todas las cosas que han sucedido. Y nada, estamos ya acabando el audio, vamos a ir a las conclusiones del audio como siempre, que las vemos en un momentito. La revolución de 1934 contribuyó a terminar con la República, que desde luego en un principio no estaba en peligro, pero así fue. La revolución de Asturias, sobre todo, la revolución a nivel nacional, pero sobre todo la asturiana, iba a ser un punto de no retorno. Y a partir de ese momento, la polarización entre la sociedad española iba a ser tremenda, y se iba a acelerar, iba a ser prácticamente, digo, sin vuelta atrás. Las detenciones realmente que se producen por el gobierno de la República de líderes republicanos como Azaña, como Lauro Caballero, demuestran muy a las claras la degradación del régimen republicano. Es decir, es algo inaudito, ¿no? Que líderes electos y líderes, digamos, que habían, digamos, fundado la República de alguna manera, fueran detenidos por un ataque a la propia República. Por supuesto, esto es aprovechado, por supuesto, por las fuerzas monárquicas y tradicionalistas y fuerzas conservadoras para ensuciar la imagen de la República, evidentemente. Y hay que decir que una parte de historiadores defienden una hipótesis que es que la Revolución del 34 fue la primera disputa de la Guerra Civil. Es decir, fue la batalla por Asturias fue la primera batalla de la Guerra Civil. Realmente la Guerra Civil llegó prácticamente dos años más tarde. Y realmente sí que hay un paralelismo entre los hechos de julio de la Revolución del 34 con los hechos de julio del 36. Si fue un preludio o no preludio, evidentemente lo fue. Pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Pero bueno, es una cosa que la historia siempre ha investigado. Si fue una parte de la Guerra Civil o no, sí, tampoco lo veo muy importante. Pero bueno, es un dato que siempre se ha tenido en cuenta. La Revolución realmente se había anunciado para toda España. Es decir, cuajó solo en Asturias, pero estaba prevista en toda España, que nadie se lo olvide. Era un movimiento encaminado a evitar que la derecha ocupara el poder, a pesar de que por votos y por leyes democráticas le correspondiera. Pero claro, el presidente de la República, como he visto antes, Alcalá Zamora, pues estaba en la obligación, evidentemente, de llamar a la ceda a la hora de formar gobierno, a pesar de que tuviera pocos ministros y a pesar de ser el partido con más votos obtenidos. Pero claro, esta llamada al gobierno de estos cedistas fue lo que provocó la insurrección. Claro, el desprecio que estos insurrectos mostraron por el resultado electoral del año 33 luego dio argumentos a los que en el julio del 36 protagonizaron el alzamiento que llevaría a la guerra civil. Es decir,
vosotros habéis mirado es decir, habéis provocado un golpe de Estado contra un gobierno salido de las urnas. Y entonces, digamos que esto legitimó a los rebeldes del 36 para hacer lo mismo. Es decir, me da igual que el Frente Popular haya ganado. Es decir, yo no lo reconozco, como vos hiciste el año pasado prácticamente con las elecciones del 33 y la revolución que se montó a nivel nacional. Entonces empiezan a legitimar posiciones. La República va a caer ante los excesos de unos y otros. Todos utilizan la República para sus fines. Y la República se convierte en un instrumento que los políticos utilizan, que las fuerzas utilizan y del que se podrá prescindir cuando uno quiera, ¿no? Ese es el problema. O sea, estos acontecimientos acabarían llevándose por delante a los auténticos y pocos republicanos que intentaban mantener la legalidad de la pobre Segunda República Española. El socialismo dio la sensación de dejarse arrastrar por los sectores más radicalizados, no controló a estos sectores y demostró que tampoco tenía capacidad para alcanzar el poder por sí mismo de una forma violenta, como pasó en la Revolución del 34. Fijaos cómo, respecto, ya estamos acabando, cómo veía Indalecio Prieto, uno de los cerebros, ¿no?, de este golpe, de esta insurrección, de esta revolución, como queramos llamarlo. Indalecio Prieto, socialista, cuando estaba exiliado en México, dijo: "Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de mi participación en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado y no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo". Más claro que el agua. O sea, Indalecio Prieto reconoce el error, la culpa y de haber organizado o participado y en el movimiento del 34, en esta insurrección del 34. Creo que esta declaración es bastante significativa para darle a esto casi un broche final. Bueno, pues estamos acabando, como decía, en el año 34, 1934, ¿qué pasó? Pues que el temor de la izquierda española era caer en la garra del fascismo, que estaba extendiéndose evidentemente por Europa, y derivó en una revolución que pretendía frenar a este fascismo. Más tarde, en 1936, esos temores van a tenerlos la derecha española, que vio cómo cuando triunfa el Frente Popular en las elecciones del 36, que ya digo, hablaremos en el próximo audio de esa temática, bueno, pues ahí ven una desviación, ¿no?, que pretendía provocar el cambio de la República hacia posturas soviéticas izquierdistas, y a lo que, claro, Largo Caballero estaba llamando el Estado Socialista, es decir, iban hacia un Estado Socialista soviético, evidentemente, como Largo Caballero propugnaba. Claro, ambas amenazas tenían un origen similar, es decir, era el temor a caer en sistemas totalitarios, por un lado el fascismo, por otro lado el socialismo comunista, el soviético, pero los resultados de estos dos movimientos que se producen en el 34 y el 36 fueron diferentes. Por ejemplo, la revolución del 34, como hemos visto ahora mismo, desembocó en una revolución que no supuso grandes cambios, probablemente por la mala coordinación y el poco seguimiento que tuvo muchos puntos de España, mientras que el alzamiento del julio del 36 fue lo que desencadenó una auténtica guerra civil que veremos, ya digo, en otro audio. Y para terminar, en 1934 y 1936, la República sufrió dos golpes de Estado flagrantes. Al primero, el que hemos visto hoy, la izquierda lo llamó revolución, y al segundo, la derecha lo denominó cruzada. Pero fueron dos golpes de Estado flagrantes contra la República. Bueno, poco más que decir. Hemos dado una visión muy general del asunto, como antes he comentado varias veces. Nos hemos saltado algunos temas que, para cortar el audio, para hacerlo más digerible, porque es un tema muy muy complejo, complicado. Yo digo que el audio que hablemos ya de la segunda parte de la República nos mete en la guerra civil. Hay que pensar, y lo he dicho antes, que la visión social de aquellos momentos era muy diferente a la de hoy. Repito, analfabetismo, diferencias sociales extremas, latifundismo, caciquismo, pobreza, falta de información en la gente, la influencia clarísima en Europa del fascismo y el socialismo comunista o soviético. Y aquí hay que ponerse la gafa de la época, evidentemente. Es que no podemos hoy atribuir estos hechos y buscar paralelismos con hechos actuales. Creo que es un error y es una imprudencia y una irresponsabilidad tremenda. Y eso lo vemos hoy en todos los días. Nos levantamos con noticias aludiendo a comparaciones con la guerra civil, con el 36, con el otro, con el tal. Yo creo que es un error tremendo y es una irresponsabilidad, por usar una palabra suave. Tema complicado, tema muy complicado el de hoy, tema triste el de hoy para mí, desde luego, y para cualquier español que se precie de ser eso, de conocer su historia, de saber su historia y que amar a su país,
una lucha fratricida, una guerra civil, que es lo que aquí se está fraguando, prácticamente ya estamos en ella, prácticamente no tiene parangón en Europa. Es vergonzoso lo que aquí ocurrió hace nada, y ya digo que es un tema que hay que tratar, abordar, aunque realmente, si os digo la verdad, apetece poco hacerlo. Pero bueno, una vez que acabe el audio, pues queda un poco la tranquilidad que tiene uno de haber abordado temas que son complejos y que lo único que pretende es ayudar a la gente que no conocía la época a meterse en ella y a poder y a dar herramientas para poder discernir un poco todas estas cuestiones que nos llegan hoy día, ¿no? En fin, pero ya sabéis, lo recomiendo. Un poquito de miel de calidad, como antes decía, una cucharadita de miel, y a disfrutar de la vida, que somos un gran país, de verdad. Eso no quepa a nadie duda, somos un gran país. Y esto que ocurrió en estos años fue eso, pues solo un triste tropiezo. Amigos, os espero en el próximo audio y un abrazo fuerte. Memorias de un tambor.